después de que tuvimos el corte justo a las puertas de la final. Y nada, sensaciones raras, vuelta al contacto con los mosquitos, que ya estamos viendo que nos echaban de menos. Y todos tenemos opciones, hay gente que se le da mejor una cosa que otra. La verdad que son sentimientos encontrados volver aquí, con las mismas ganas que vine el primer día de querer llegar a la final y de querer ganar, confío en mí. Peco sí que en las pruebas estuvo como detrás mío todo el rato, que viene el lobo, que viene el lobo, y sí que le he visto muy en forma y asustar, ¿no? Pero sí que tengo esa rivalidad, ¿no? Igual un poco más con Beco que con los demás. Beco, cuidado, me lo puede poner difícil. Miedo no me da nadie y a la vez me dan todos. Yo me veo capacitado para ganar y a la vez me veo que o sea, sé que puedo ser el quinto, tranquilamente. Sí, tengo una pesadilla que no sé qué me da, que vais a poner algo de un salto grande, un salto de un helicóptero, un salto pájaro de esos y eso no me está gustando mucho. Hor dingona kliketa pa mañana mareauta, egongo nintzen apur bat hor goizan, baina bueno, ez dauko biljurrik, bakit oso gaizki pasauko nagoela, baina ingona guen bai edo bai. Ganar, ganar y ganar. ¡Vamos, hostia! ¡Se va pa muskida, curriña, joder! ¡Egurra! Este año la ganadora tiene que ser una mujer y va a ser una mujer. ¡Aute me curin ya ni goizuten a la mamarri! ¡Aupa goizuta! ¡Comisión! ¡Yuske pique, yuske pique! ¡Bien! Mikel! Le lehengo egunetik ikusi notu nien, ikusi nahuen, ikurri nahi ya sakotula potxikuen, eta ikurri hori da niria. Así que bai, junia empaketetan eta ondo jartzen, ze ikurri nahi da, bimbina. Bai, edo bai. ¡Klik! Eta pam! Gaur, en vez de clic, se mira, pam! Clic, eta pam! Gaixo, gabon guztioi, bienvenidos a la gran final del Conquist! Por fin ha llegado! ¡Gabon, Miquel! ¡Gabon, Julia! Compañeros de Patrigas, os tendré que decir eso de Pink Panther, después de Mario Bros. Exacto. ¿Te vienes de Pantera Rosa? Estoy esperando que me eches unas cartitas, croupier. Ya está, el que da la falta que recibe. Bueno, Miquel, 6 meses han pasado desde aquel 18 de enero que arrancó la aventura y hoy por fin vamos a conocer la identidad del nuevo conquistador o conquistadora, la persona que te va a suceder en ese trono. Exacto. 36 aventureros que arrancaron, ¿qué aventura han tenido? Y al final solo 5 han conseguido llegar a la gran final. 5, y son Aitor, Beco, Bimbi, Yancy y Naya, 5 auténticos gladiadores, una prueba durísima, por lo tanto va a ser brutal, una noche larga, intensa, llena de emoción y llena de sensaciones, algo que tú ya conoces del año pasado. Exacto, Julián, una noche súper importante, claro, y súper emocionante para todos los participantes que se han dejado la piel aquí día tras día. Y también para la familia Conquist, la comunidad Conquist, que ha estado ahí apoyándonos todos los días a través de la tele, a través de redes. Y gracias a ellos somos los líderes indiscutibles de audiencia. Que por cierto, para llegar a ser también trending topic habrá que mandar un hashtag. Exacto, hashtag Conquist final. Conquist final. Conquist final, casi la lié. Conquist, exacto, final. Y a volver a liarla, a petarle, a ser trending topic. Así que ya, bueno, ya estarán ya, de hecho, a seguir dándole ahí al hashtag. Bueno. Para una noche así, qué mejor que celebrarla en familia, Julián. Evidentemente, estamos en el mejor sitio. Voy a empezar mandándoles un aplauso a las Atabéis, a nuestras 12 Atabéis verdes. ¡Al equipo verde! ¡Gabón, de equipo verde! Y claro, no nos podemos olvidar tampoco del equipo picaresco, que tantas noches de gloria nos ha dado. ¡Equipo Corocote! ¡Gabón! Eso, Corocote. Igual quieres preguntar algo a alguien, tú que has tenido ahí cerca. Pues sí, por ejemplo, Ranchi, ¿qué tal estás? ¿Hondo? ¿Nervioso tú también o qué? Ah, sí, micro, mira. Qué profesional es Ranchi. Muy bien, ahora con micro sí. A ver. Ahora. Muy bien, con ganas a ver quién es el campeón y, o la campeona y... Nervioso ganas, vosotros ganas. También. Nervioso no, pero con ganas de ver. Bueno, Osondo. Vale, pues bueno, vamos a continuar con las presentaciones, porque ¿qué será este conquistador sin los capitanes, no? Sí, oye. Ah, bueno, y también. Los rojos. Claro, ¿qué pasa con claro. mis yokazus? ¡Amigo, un aplauso para los yokazus, por favor! ¡A la mínima como protesta! ¿Eh? Y ahora sí, ¿qué sería el Conquist sin los capitanes? Esa gente que se deja la piel en cada juego y alguno incluso alguna costilla. Gabón Manu, Gabón Dorana, Kaito Soleta, David Seco, Emeco.
Y bueno, Manu, te dejas la piel, la costilla y lo que haga falta, la aventura. Lo que haga falta, ya lo sabes, además de siempre. Pues bueno, oye, cada uno tiene sus limitaciones, con lo que tiene que esforzarse todavía más y ponerlo todo. Bueno, Manuel Breve, no sé si te sienta bien. Bueno, mal. También he sido el que más tiempo ha estado en la historia del Conquist, por lo tanto. Ah, bueno, el yin y el yang, ahí la lectura, bueno, cada uno la que quiera. Las, ¿no? Las dos mugas. Bueno, va, onge torri Manu. Y cerramos presentaciones. Saludando a la familia que han venido aquí a ver la familia de los finalistas, a darles ese apoyo y ese calor, así que un aplauso para ellos también. Venga, están aquí efectivamente Josu, Tato, John, Lide y Eli, los familiares. Y bueno, yo creo que ya las presentaciones están hechas, entonces bueno, simplemente a la gente que estáis en casa, dice que cuando una historia se termina, significa que una nueva va a empezar. El miércoles va a terminar la 17ª edición del Conquistador y la número 18 está ya en marcha. Jorge, ¿cuándo arrancan los castings? Pues ya, ¿no? Ya, el día 12, el lunes que viene ya estaremos aquí ya. Miércoles, favorita del público. Una decisión vuestra. Y el lunes ya, aquí tenéis la información, arrancan los castings. ¿Qué tenéis que hacer? Meteros en itv.eus/elconquistador y ahí tenéis toda la información. Cita previa, lugares, horas, videocastings y todo. Así no hemos acabado y estamos empezando ya. Pues que es así. El Conquist es intenso, no solo la aventura, sino también en la producción. Y bueno, intenso o no intenso, te veo que estás ahí con la icurrilla, te estás aferrando a ella ahí, que no la quieres soltar. Ay, Julián. Pero Pink Panther, tu reinado termina esta noche. Sí, te la tengo que dar, ¿eh? Bueno... Salvo que me la hayas liado parda en la prueba, que te conozco, bacalao. Igual has montado una prueba que no termina nadie y tienes un segundo año. Que cuidadito, que lo mismo la icurriña vuelva a Yartun, ¿eh? Igual, frena, no creo, ¿no? Bueno, te la dejo de momento, a ver quién te la lleva. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti tener esta icurriña y ser el Conquistador durante un año entero? Bueno, pues todo un honor, todo un orgullo. Y bueno, pues estoy súper agradecido al final a que me hubieseis dado esa oportunidad entonces y todo lo que eso ha conllevado, ¿no? Que ha sido estar aquí, estar ahí, estar contigo y vivir toda la experiencia dentro y fuera del Conquist. Has estado en el otro lado, exacto, en el lado oscuro, aquel, exacto, que tanto protestabas. Exacto. ¿Y qué tal? Pues bien. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero bueno, se le pilla todo y muy contento, la verdad. Bueno, voy allí a Seattle a presentar ya a los finalistas y venga, nada, estamos, ¿de acuerdo? Venga, un fuerte aplauso. Aquí está la icurriña que simboliza la victoria y hoy alguien... se la va a llevar. Bueno, pues arrancamos ya. Tenemos aquí una fiesta por todo lo alto. He dicho por todo lo alto. Por todo lo alto han llegado hoy nuestros finalistas en helicóptero, en un previo que hemos hecho en directo a las 8 y 10, no sé si lo habéis visto. Y si no lo habéis visto, lo veréis ahora. Y atentos, entre otras cosas, a las caras de Bimbi. ¡Kaixo, gente! ¡Gabón! ¿Qué pasa? ¡Aquí es un helicóptero y los finalistas! ¡Ahí viene! Tal cual, mira los volantes. Espero que no se mareen, pero creo que hay una chuparra a los que la altura no gusta mucho. Por todo lo alto, la alfombra roja de Miramón, y es que no se merecían menos. 5 finalistas, y los 5 van a pasar por aquí, y luego veremos la prueba final, que va a ser una prueba muy larga, muy dura, muy técnica, y ya la veréis. Al final de la noche sabremos quién es el nuevo conquistador o conquistadora. Por lo tanto, vamos a arrancar a presentar ya a los 5 finalistas. El primero, yo diría que el hambre marcó su aventura, lo que peleó por unas latas, con todo el hambre que pasó. Claro, al final se comió todo y a todos, con un final de aventura espectacular, ganando 3 de los 4 juegos. ¿De quién estoy hablando? Ni más ni menos que de la lagartija o del chiqui flaquito de Musquiz, ¡Aitor! 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 ¡Aitor!
estás? Muy bien, muy contento. Ya ha llegado el gran día, por fin. ¿Tienes fuerzas en el caso de ganar la prueba y de coger la Ikurriña y de menearla lo que no está escrito? Yo siempre tengo fuerzas. Salgo las fuerzas donde no las hay, siempre. Y siempre con esa sonrisa y esa alegría. Siempre, siempre. Eso es lo que más me caracteriza. Nunca se me borra, es difícil. Sí, sí. Y hoy la traigo a tope. Bueno, yo una cosa ya sé, no soy vidente, pero en el caso de que ganes tú, ya sé a quién se lo vas a dedicar. Y mira, y a ver si me equivoco. Pues si gano se lo voy a dedicar, como sabe todo el mundo, a mi tato John. También tengo muchos tatos, ya lo dije, pero yo quiero mucho a mi tato John, a mi tato Miquel también le quiero, a mi tato Xavier, sobre todo a mi mamá, a mi Aitite, a mi ama y a todos los que están conmigo siempre, a todos los que están a mi lado apoyándome siempre a tope y están conmigo para todo. A esa gente, por ellos va. Qué bonito gesto de la familia, de tu hermano Tato, que por cierto, creo que está por aquí. Sí. Dile algo, a ver, ¿dónde está Tato? A ver, pronúnciate. Yo lo estoy viendo aquí, tú no lo ves, pero yo le veo. Gabón, Tato. Gabón. Bueno, ¿qué le dices a tu hermano? ¿Qué consejo le das de cara a la final o qué? Que sea el mismo como ha sido desde el primer día, que lo dé todo y que a por la guinda del pastel, que ya más no le puedo pedir, que estoy súper orgulloso, súper contento de cada victoria que me ha regalado, de cada momento bonito, que eres un grande y que te lo voy a agradecer siempre. Te quiero mucho, Tato. Bueno, Aitor, te puede devolver ese favor que le has hecho tú, ese detalle, yendo al Conquist y cada vez que gane él, que te dedique la victoria. Tato, te apuntas al casting o... Pronúnciate o calla para siempre. Yo soy más de ver los toros desde la barrera. Ya está. Bueno, entonces me quedo con tu hermano que las veo desde aquí. Bueno, Aitor, se puede decir que tu aventura ha sido una especie de montaña rusa, ¿no? Para arriba, para abajo. Yo no sé si tu vida también es un looping constante o cómo lo vives. Sí, a ver, bueno, te enfrentas a esta aventura que nunca la has vivido en tu día a día y allí es que no sabes cómo vas a reaccionar hasta que no estás allí, ¿no? Yo he hecho así, un poco montaña rusa. A veces estaba bien, otras estaba mal, otras muy mal, otras muy bien. Pues mira, no hables, vamos a verte, porque nosotros te hemos visto así. Vale, vale. Hombre, me queda una lata, ¿eh? No es mi problema, Aitor. Estoy viendo que es, ¿eh? Ya sé que entra, ¿eh? No tengo comida y voy a estar jodido. Comer y no comer al final está en la cabeza. Que no pillo señal, cariño, que se me baja, se me va la antena. 4 juegos de unificación, ganar 3. ¡Sí! Aitor, ganador de esta prueba de la fase unificada. Aitor, ganador de Joven Murida con 3 banderines. Mis tatos, que no se me olvidan, cariño, te quiero mucho. ¡Sí! Aitor, primer finalista de esta edición del Conquist, Oriona. Muchas gracias, hostia. Gracias a todos, la hostia. Sin ser psicólogo ni psicoanalista, te hemos visto así. ¿Te ves reflejado o no? ¿Hemos acertado? Sí. En Conquist te puede pasar cualquier cosa. A mí me ha pasado factura un poco el hambre, pero luego le he dado la vuelta... ¿Cómo el hambre? Si el hambre está en la cabeza solo, es un tema psicológico. Bueno, según tú, cuando tienes la tripa llena. Sí, dices cosas que al final igual no quieres decir, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y luego me he ganado el comer, así que luego todo me parecía guay. Así, si no tienes comida, todo te parece mal. Pero cuando tienes, todo está bien, así que... Mira, no tengo una langosta, voy a subir la antena. A ver, aquí, langosta llamando a Miquel. ¿Cómo has visto tú, Aitor, ahí en la aventura? Bueno, pues a ver, Aitor, a mí me ha encantado tu aventura. Yo he estado contento porque nos has hecho reír a todos. Y bueno, luego a la hora de mostrar físicamente y en las pruebas, lo has demostrado todo. Que en algunas se te ha ido un poquito la burba y tal, pero bueno, ha sido divertido también. Lo importante es que fuera de aquí seas buena persona y que seas un tío majo, como se te ve. Así que, por mi parte, Zorionak. Eskerrikas, conmigo. Un tío majo, natural y sincero. Eso es lo importante. Eskerrikas. Mucha suerte en la final, toma asiento y tenemos toda la noche para seguir charlando. ¡Un fuerte abrazo para Aitor! Vamos a arrancar con el segundo finalista de esta noche. Yo diría que es un tío tímido, reservado, un tío elegante. No abrió mucho la boca durante la aventura hasta que tocó la prueba de las antorchas. Y no abrió la boca para respirar, sino para comer. La madre de Dios lo que lleva a comer el Aquaman de Rentería o de la Cerriola. ¡Yancy! ¡Yancy!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hondo, primera. ¿Ya las hallago? Vale, las hecho. Después del recibimiento, helicóptero y tal, que se sienta un poquito de adrenalina, ¿no? Sí. Bueno, y no me ha respondido, ¿te vamos a ver en la Cirola como socorrista este año o no? Sí, este año volvemos, el año pasado no estuve, pero este año vuelvo. ¿Toca? Sí, toca. Bueno. Ya estamos en marcha, así que ahí nos veremos. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Estás de cara a la final? ¿Estás bien, pletórico? Sí, ¿has entrenado con mucho? Con ganas, sí. Entrenamos. ¿Sí? Al final fue duro la espera de los meses que estuvimos aquí en casa porque no sabíamos cuándo nos diríais para volver. Pero bueno, ya está. Había que entrenar, por si acaso siempre que está preparado. Eso es, sí. La inspiración que te pille trabajando y el conquist que te pille entrenando. Eso es. ¿Vale? Bye. Miquel, tú eras parco en palabras, tienes aquí un tocayo, un paisano. Así es, y ya has visto que a la mínima que le digo, oye, Yandy, eres un poquito callado, me la suelta de vuelta, así que voy a estar calladito por si acaso hoy. Hace bien. De todas formas, Miquel, tú eras parco en palabras y celebrando, quitando la final, tampoco celebrarás mucho. Aquí Aquaman sabe celebrar las cosas como se merece. Vamos a recordarlo. Yandy, ganador del juego, Soriona. Y decías, ya era hora de una prueba de agua, porque estoy de las cuerdas y de paredes. Tanta red, tanto muro. ¡Paporeta! ¡Paturri! Ya tenemos a Aquaman, el doble. Con esa melena viendo. Qué momento ese, atardecer, desnudo de cintura para arriba, todo el cuerpo de tatuajes, piropo de Neko. Estáis en todas, ¿eh? A partir de ahí fuiste ya Aquaman. Yo creo que ahí ya te bautizaste, te terminaron de bautizar. Antes se escuchaba algo, pero ya a partir de esa prueba ya Aquaman y te va a acompañar toda la vida. Porque me imagino que en la calle te llamarán Aquaman. Yancy, ¿cómo te llaman? Más por Yancy, pero bueno, hay de todo. Jesucristo, Aquaman, Poseidón... Bueno, Jesucristo ya eso te vendría ya de antes, ya casi de serie, ¿no? Bueno, ¿estás ya preparado para la final, para darlo todo? Sí, con ganas. ¿Sí? De a ver si demostramos algo. Bueno, no has venido solo a esta final. Antes no. He tenido la posibilidad de hablar con tu hermana y con una compañera de trabajo. Creo que la que ha venido aquí es Lide, ¿no? Tu hermana. Lide. Bueno, Lide, a ver, dime, ¿Aquaman o Yancy? ¿Qué prefieres tú que le llamen? Yancy. Ah, Yancy. El apellido siempre por delante, pero... Por supuesto. Pero le llaman, oye, Aquaman también es un piropo. Aquaman no es cualquiera. Así es. Claro. Bueno, ¿y qué tal le ves de cara a la final? ¿Ha entrenado mucho? Bueno, algo sí, pero tampoco mucho. ¿Cómo? Bueno, o este serán, mira, eso lo dicen todos. Los típicos que nunca estudian nada y luego sacan un 9,7 en el examen. Bueno. Nunca ha sido de 9,7, no. Bueno, pues si has entrenado o no, lo veremos porque la final pide entrenamiento. Así que, Euchi Goyari, sorteón, disfruta o gaboneta, ¿vale? Un aplauso para el Aquaman de la Zurriaga. Vamos con el tercer finalista. Yo creo que ha sido una de las sorpresas de esta edición. De hecho, cuando vino al casting, solo tenía dos preocupaciones. Una, que hiciera cliquetapam. Y la segunda, que se le juntara el pelo de la barba con la del pecho. La cuestión es que, no sé si se le juntó, pero pelo le salió. Cliquetapam, bueno, no llegó a hacer, pero se ha plantado aquí en la final como Dios manda. Un aplauso para el potro de Escoriaza, Bindi. Tengo tu vuelta. Espera, Miquel, este caballero te dio cierto mensaje para mí o se metió con los dos o algo ha pasado allá, ¿no? Que yo no me he enterado mucho. Algo dijo, ¿no? Algo dijo. De ¿qué que, dijo? De que Bimbi se queda. Bimbi se queda, sí lo dijo. No, eso decimos nosotros. Bimbi se queda, lo decimos nosotros. Dijo que te quedas para siempre. Exacto. Brilla tal y cual. Vamos a verlo hoy, ¿o qué, Bimbi? Sí. Ah, ¿qué? ¿Tú qué? ¿No tienes memoria? ¿No tienes memoria, Miquel? Vale, vamos a verlo. A ver qué me dice aquí el potro de Escoria. Lian, daukot kristongo goa benetan, tio. Ez que eta egunero vuelta kemun, burot ikusi zure hautsa esaten Bimbi, eres el conquistador del fin del Caribe, o no del fin del mundo. Julian, eta burotzut ikusi esaten Bimbi, eres el conquistador del Caribe. Daukot kriston ilusio horrena. Esan duztasun dana, txarra izen da, ba, esan bikustazu zeo zehona, eta finalen izen bia, ikusi bezu zuron duen hor, ikurri jakin. Bimbi, mírame. A los ojos. Escúchame. Bimbi, eres el nuevo conquistador del Caribe.
¿Qué? Habrá que verlo. Habrá que verlo. Decirlo es fácil, pero bueno. Te echaba de menos, ¿eh? ¿Me echabas de menos? ¿Has visto? Es que... era mi momento, pero claro, también era el tuyo, tío. Claro. Si yo te tengo cariño, Bimbi. Por eso, sí, ya sé. Por yo eso. Sé que en el fondo también me tienes por cariño eso, a mí. Hombre, sin duda. Una sorpresa el que estés aquí para mucha gente. Pues para ti, para mí no ha sido sorpresa. No digo para mucha gente. Sí, yo ya estoy ya curado de espanto. Yo ya he visto tantas cosas que yo no sé quién va a llegar. Y te digo en la calle, eres sí, futbolista, deportista, tal. Sí. Pero viendo las máquinas que hay por ahí. Sí, que para mucha gente ha sido sorpresa. Sí. Pues la verdad es que yo iba muy preparado y eso me parecía a mí. Sí, sí. O sea, había entrenado todos los días, había... yo creí que iba muy preparado. Y sí que es verdad que me encontré a 11 jabatos ahí en los yokajus. Y sí que me entró un poco de hostia. ¿Pero cómo arrancasteis? 11 jabatos y arrancasteis, que estabais todo el campamento pobre, muy pobre. Por eso... arrancamos siempre bien, los yokajus éramos los mejores. Las risas que nos echábamos no lo cambio por nada del mundo. Bimbi, has vivido una aventura muy intensa, con momentos buenos y malos. Para ti, tu peor momento... ¿cuál ha sido? Vamos a arrancar por el malo. El peor, ¿cuál ha sido? El peor momento fue el laberinto. ¿Cómo? ¿Laberinto? La sí. ¿Viste? ¿Viste el laberinto? Está guay, ¿eh? El compañero tuyo David tenía, ¿eh? ¿Por qué no pones la canción de Benny Hill? Y hacemos ahí el cachondeo, ¿no? Mira, ahí está, mira. Esto, ¿qué te pasó ahí, Bimbi? No sé, tío, no sé. Y eso que ya te digo, que les dije que les esperaba dentro. Que les dije, vosotros tranquilos, que me sé el laberinto de peapa, os espero dentro. Pero la verdad es que fue... espera, a ver, no fue entrenar. Ha venido tu repe aquí, tu brother, el que es mayor que tú, por cierto, sí, pensaba que sí. Era más joven. Bueno, Josu, tú viendo estas imágenes, aparte de decir tengo un hermano que es un desubicado, ¿qué pensabas? ¿Que se iba a dedicar al humor o qué pensabas? Ah, pagabón. No, a ver, así eres muy, muy célebre, es muy natural, como le veis. Pero bueno, siempre me ha gustado de él que ha soñado, ¿no? Desde un principio tenía las cosas muy claras, ha luchado, pues ha hecho las cosas bien, otras cosas mal, pero ha aguantado como un campeón y ahí está la final. Efectivamente, aquí está la final y con opciones de ganar, pero cuidado, como te haga clic y tapim, cuidado con Bimbi. Bimbi se queda. Se queda. Tienes que hacer una Bimbi gana, para cambiar un poquito. Bimbi, tu peor momento del laberinto. Has tenido Baupres, has tenido otros momentos también un poco complicados, pero... ¿y el mejor? ¿Cuál ha sido el mejor? El mejor momento me quedo con la sensación que tuve después de que Yancy me diera el premio, que es como me resucitó, o sea, me dio un zapateco y me dijo, levántate. ¡Payasete! Me pegó un zapateco. Vamos a ver ese momento de... ¿Quieres meter la cara en la tarta? ¡Qué más da guala, tío! ¡Qué casco de tanto! Que para mí esto es que no es un juego con la cuadrilla, algún juego, pero para mí esto no es un juego, para mí esto es más... es la vida, impresionante, es que no te lo puedo... Mira, yo viendo esas imágenes, yo que no me emociona fácil, me emocioné. Porque tú eres una generación, tú has crecido viendo el Conquist. Sí, tú tenías 5 años, ahora tienes 22, ¿puede 23, ser? 23. Tú con 6 años empezaste a ver el Conquist. Sí. Y lo que decías tú, es un sueño, yo no quiero despertar de esto. Y hablas desde dentro. Sí, o sea, me salió todo, ahí ya se me venía toda la cabeza. Claro. O sea, ya te digo que yo he soñado con esto, pero una locura. Claro. O sea, me iba a la cama, veía los lunes, se visualizaba cómo cogía la Ikurriña y decía, guau, qué subidón. Y ahora protagonista. Y ahora aquí estoy. Señor David, compañero del equipo Yokaju, ese que es medio producción, que ya manda editar vídeos y tal. ¿Cómo lo has visto a tu compañero Bimbi? ¿Tienes micro por ahí? Vale. Venga, a votar. Bueno, ¿qué me dices de Bimbi? Un fenómeno. Eso ya lo sabemos. ¿Otra cosa? Bimbi en estado puro. No, la verdad que yo estoy súper contento y feliz de que haya llegado a la final. Y ojalá levante la Ikurriña. Bimbi titán, creo que decías Bimbi tú, ¿no? Titán. Bimbi titán. Pero no, muy bien. La verdad que, ya que yo no puedo llegar... la verdad que muy feliz de que esté él y a ver en la final cómo se desenvuelve, si a ver da la sorpresa y nos da a todos un poco en el morrito. Porque para ganar la final, ¿qué tienes que hacer? Clic etapam. Clic etapam, pero fuerte. Clic etapam. Etapam. Pues con tu clic y con tu pan, a tomar asiento, sorteón, un aplauso para Bimbi, el torito de Soriana. Pues ya hemos presentado a los tres primeros finalistas, ahora voy con el cuarto. Un cuarto finalista que no ha disputado ningún duelo y según él, eso también tiene mérito. A lo que yo digo que sí.
un buen general es aquel que gana batallas sin hacer la guerra. También es verdad. ¿Qué pasa? Que luego en la última fase, pues sí que anduvo bien, pero no terminó de ganar. Y se ha quedado con el San Benito de segundo eterno segundón. Me refiero a otro potro de Goizuta, en este caso, que se llama Beko. Bueno, queda un mérito a lo que has hecho, ¿eh? Es bien, verdad. Bien, Julia. Es verdad. Menos, de una vez me has defendido algo. Algo, ¿eh? Es el valor de la convivencia. Si te no te han nominado es porque te habrás portado bien, porque eres un líder y tus compañeros claro, han querido. Es su parte positiva, claro, ¿no? Que tus propios compañeros que no te nominan. Esa parte bien, pero oye, eso de eterno segundón, ¿has entrenado eso? O sea, ¿eso se puede llegar a entrenar? Porque psicológicamente... Hostia, se me ha hecho duro, ¿eh? Yo que soy de... Yo soy de perder, no me gustan, ya te digo, ni al parchís me gusta perder, pero bueno, sí. Se aprende a base de perder también y bueno... Ahora veremos qué pasa. No bueno, sé. Yo sé que se te todavía ha hecho muy duro. No se acabó la noche. No, todavía, ya veremos qué pasa. Y eso que dices de que se te hizo duro, no sé. Y es que me lo dijiste también a mí. Hemos estado ahí a la altura de la cima, pero nunca hemos llegado arriba del todo. Vamos a recordar. Aquí, a ver. Al potro de Goizuta, el eterno segundón. Dios menor. ¡Vamos, Beko, que el torte está pasando! Beko, segundo otra vez. ¡Ah, güey, tío! ¡Qué manera de rematar! El eterno segundón, no has hecho ningún duelo, pues igual habrá gente que diga que no has hecho méritos bueno, y que estás pasando de rositas. Esa gente que ha hecho más duelos que yo, pero no ha pasado un muro, ¿qué pasa? Esos sí que son conquistadores. Yo que he pasado el muro y he llegado segundo, ¿qué pasa? Yo no creo que tenga menos méritos que el resto, porque no ha llegado un duelo. Pues mi novia, mi hermana, yo, mis perritos... ¡Ay, qué tontorrón! ¡Espera, le agarro yo! Yo no pensaba nada ahí en el premio, un piquito y tal, pensaba que era un poco privilegiado. ¿Qué pasa? ¿Estás repartiendo menos con Íñigo, tu colega, con el resto? A ver, con el único que llego a tocar ha sido contigo, ¿eh? ¿Y con el eco no? No, es justo... Nos acercamos, no llegamos... ¿Y eso? Igual acabamos hoy dándonos... ¡En eco! Primero tuviste con Luisito, ahora tienes con Beko. ¿Qué pasa con el eco? No voy a empezar a dar picos porque si no, menuda fama que van a poner aquí. ¿Dónde está la novia, tío? Los cojines de las novias y al final nos llevó una cosa a la otra, ya, hombre. En eco, querías saber con la final, lo tienes en la final. Sí, creo que ha demostrado ser el más regular. No ha ganado nunca, pero en todas ha sido, si se sumase puntos por cada prueba que ha hecho, sería el ganador virtual. Y no, se puede mirar de dos maneras, el que gana más juegos o el que queda mejor regularmente. Tiene muchas opciones, es muy potente en todo y no falla en nada. Otros fallan en otras cosas, yo espero que hoy demuestre. Bueno, con esos brazos que tiene, que son como para ir al médico, bueno, guerra es luego que ya va a dar. Esto no sirve de nada. Bueno, puede servir o no, dependiendo de la prueba. Eso se verá. Has venido acompañado. ¿Tu chica puede estar aquí, Eli? No sé, por aquí he visto por aquí algo. Anda, ¿no? Gabón, Eli. Bueno, Gabón. Gabón. Bueno, ¿qué me dices de Beko? Aparte de que es estupendo, muy buena gente, el hombre de tu vida y todas esas cosas, que ya me lo has dicho en el previo. ¿Le ves? Es un tío muy fuerte, muy potente, ha quedado segundo en todas las pruebas. A la mínima que falla alguien, este está ahí ya con la garra preparada, ¿no? Bueno, ha quedado segundo, pero bueno, no ha quedado último. Yo creo que ha demostrado de sobra. Y nosotros, tanto yo como toda su familia, estamos súper orgullosos de él. Para nosotros lo ha hecho, vamos... A ver si remata esta noche, ojalá. Hombre, ya va siendo hora, así por lo menos en Goizuta 5 de julio sería el día de San Beko, el día que ganó. Lo mismo pienso yo también, a ver si una vez cogemos la Icurriña. Dios, estamos todo el rato ahí rascando, pero... Bueno, pues estás a nada de coger la Icurriña y llevarte a la casa, pero tienes que pelear todavía un poquito más, ¿vale? Bueno, Goizutarra, Eutxi Goiari, Orkasta Bauzuta, venga, hartu lekua, txalo beroba, para atrás, ¡domingo! Y ahora vamos con la cuarta y última, que por eso no menos importante, porque es muy importante, todos son igual de importantes, por la cuarta, bueno, y quinta no, cuatro, la quinta, última y quinta finalista, que es la única mujer en esta final. Se lo hicieron pasar mal, porque le nominaron, le mandaron a cuatro duelos, ha tenido que pelear, y ha quedado bien claro que en la familia Valencia nadie se rinde. ¡Un aplauso para Naya! Bueno, se rompió la maldición, Valencia, tercera integrante, y has estado en la final, vas a estar en la final y vas a pelear con uñas y dientes y lo que haga falta. Siempre. Ya sabes que yo siempre peleo hasta el final, se me dé bien o se me dé peor. O sea, que has peleado casi lo mismo que tu marido John. ¿Eh, caballero?
Mira que te gusto, Julián, macho, me cago en la... ¿Tú estás contento que has salido de la jaula ya, por fin? Por fin has salido de la jaula, has recobrado la libertad. Estoy contento con jaula y sin jaula, Julia, no te preocupes, que estoy muy contento con todo lo que dice también. De todas formas, le has preparado a tu mujer tanto en lo físico como también en el aspecto mental, ¿no? Porque el deporte, la mente, la cabeza es muy, muy importante, tener una autoconfianza, una autoestima alta. Y creo que en eso, John, tú eres experto, creo que has hecho bastante hincapié ahí también, ¿no? Bueno, lo físico después... y la cabeza. Le puedes aconsejar y la puedes motivar, pero yo pienso que ella también se hace muchas veces de menos. Yo confío siempre plenamente en ella, al 100%, en todo lo que nos hemos metido juntos, tanto en el deporte como aquí. Yo la incité a que venga, sé sus capacidades, mira todo lo que ha demostrado, la ha demostrado para Euskadi y al mundo entero. Y pues, ¿qué te voy a decir? Estoy súper orgulloso. Pues que es una crack, evidentemente es una crack, Naya. Has demostrado una capacidad, sobre todo las pruebas individuales. O sea, ibas un poquito, hacías clic en la cabeza y de repente veíamos una Naya, una pantera, compitiendo. Increíble, ¿no? Bueno, a mí me gusta competir. Ya siempre he dicho que no me gusta perder ni a las canicas. Entonces, pues lo que te he dicho, o sea, lo he intentado dar todo y ha habido pruebas que se me ha dado mejor y otras que he hecho una mierda. Pues eres la tercera integrante de la familia Valencia. Ya tienes ahí un reto. Única mujer en la final, tienes otro reto. Y lo tienes que hacer por Durana, que te tenía mucha fe, y por todas tus chicas, Atavik, que también te tienen fe. Por lo tanto, tienes una presión importante, ¿no? Pues bueno, un poquito, la verdad. Sobre todo eso, el ser la única mujer, la verdad que sí que tengo una presión un poco añadida, ¿no? Ya simplemente por todas ellas, pues espero hacerlo y demostrar que somos muy fuertes. Llegas a la final con un subidón, porque yo creo que todo Euskal Herria se emocionó contigo cuando llegaron las cartas. Sí, sí. Y nos dijiste, qué duro es esto. No puedo. He visto la mano de mi hija y es que ya no puedo. Necesito verla ya. Separarme de ella ha sido lo más duro de mi vida. Espero que esto te sirva para ver que las mujeres podemos con todo, que somos muy fuertes y espero que les sepa transmitir todos los valores que mis padres me han sabido transmitir a mí también. Y a mi hermana y a mi marido, que es que les quiero un montón. Y a mi madre. Y a mi padre, que está ahí arriba. De ahí nos viene la casta. Ahora es Valencia. Así es. ¿Cómo recuerdas ese momento? Buah, muy duro, la verdad. O sea, a mí me dio un bajón. O sea, en vez de darme subidón, la verdad que me dio bajón y... Fui al duelo que decía, uff, o sea, además las dejé aparte y dije, o sea, no quiero ni pensar en ello porque si no, no iba a luchar en el duelo. Y pues la verdad que fue como, no sé, un toque de, ¿no? De decir, esto es la realidad, no lo que estás viviendo hasta ahora, ¿no? Era como que lo tenía así como un poco olvidado, estaba centrada en el concurso y pues me había olvidado un poco de lo que tenía fuera y bueno, pues costó un creo poquito. Que llegaste a emocionar incluso al mismísimo Iceman del Conquist. ¿Sabes quién es, no? Sí. El guapo ese que está en el plató. Miquel, ¿te emocionaste o no? A ver, fue emocionante. A mí en ese momento se me metió un mosquito en el ojo y me salieron dos lágrimas, puede ser. Pero bueno, la que sí sé que se emocionó fue nuestra cariño que está ahí, que me está mirando, Esther. ¿Tú te emocionaste o no? La verdad que me emocionó mucho ver a Naya emocionándose con las cartas. Y a ver, que yo he convivido con ella codo con codo y pues he compartido con ella muchos momentos en los que también la ha venido bajón porque se acordaba de la niña, la que más. Pero bueno, ahí estaba ella con su fortaleza, que dándonos a mí por lo menos mogollón de fuerza siempre. Y yo, por mi parte, muy orgullosa, cariño, de que estés ahí. Bueno, pues muy bonitas palabras, Esther. Me imagino que te habrán llegado también al corazón. Siempre. Que te sirvan ahí como energía extra para disputar esta gran final. Mucha suerte, eres una jabata. Gracias. Cree en ti, porque tienes un poderío impresionante. ¿De acuerdo? A disfrutar de la final. ¡Y un fuerte aplauso para Naya! Música tenemos en el Conquist también. Bueno, pues ya están los cinco finalistas, están ya presentados. En nada arrancaremos también con Mikel, que nos explicará exactamente qué consiste el juego. Y luego, muy importante, veremos la final, la más dura de las 17 ediciones del Conquistador. Dura, técnica y larga. ¿Queréis verlo? Un poco de publicidad y luego habrá más. Hasta ahora.
A ver, Julián. Que Cafés Baqué sortea 1000 cafés para el mismo ganador o ganadora. Que sí, Miquel, mira, de aquí va a salir un auténtico conquistador. El conquistador de los 1000 cafés latte que Cafés Baqué ha sorteado a través de sus redes sociales. Es así. Vale, vale, es que dices 1000 cafés, se dice fácil, pero me parece una locura. Sí, 1000 cafés fresquitos para llevar y para tomar donde quieras, además. Es así. Vale. A mí me encantaría ver la persona, la cara que pone, 1000 cafecitos, el que gane el sorteo, pero bueno, como no va a poder ser, ¿qué te parece si por lo menos lo anunciamos? ¿Metes un capote? Te voy a echar una mano. Venga, dale, a ver. Entonces, veamos, porque el conquistador o conquistadora de los 1000 cafés latte de Baqué es... Pilar Liniñana de Alicante. De Alicante, nos vendes de muy lejos. Te digo. Zorionak, Pilar. Y recuerda que aquí ese café frío para llevar, que está súper rico, se llama como Café Latte de Baqué. ¿Quieres uno, por cierto? Venga, echa un traguito. Bueno, ¿qué hay, Gabón, cuando son las 11 y 5? Con estos brillos no veo ni reloj, creo que son 11 y 5, ¿no, Miquel? Muy bien, ¿no? 11 y 5 de la noche. Vale, 11 y 5 de la noche, ya hemos presentado a los 5 finalistas. En nada arrancaremos con la final, ya la explicará Miquel, luego iremos viendo la final, que promete, os lo veo de verdad, promete. Y bueno, vamos a pasar de gente que está con opciones de ganar con alguien que no va a ganar el favorito del público, que es favorito o favorita del público, puesto que se va a caer de esa lista y no va a continuar en la carrera. Entonces, veamos quién es el primero de esta noche en caerse. Entran 10 en la disputa y durante la noche 3 van a abandonar la lista. Por lo tanto, veamos quién no va a ser favorito o favorita del público. Una decisión tomada por vosotros y vosotras. ¡Ah! ¡Nuestro noble Duque! Bueno, Duque, has quedado décimo en esa carrera para ser el favorito del público. Eso es, bueno, estoy acostumbrado ya a quedarme a las puertas de la final de algo, así que no pasa nada, estoy entrenado. Bueno, a la siguiente que participes ya tienes que dar ese impulsito más y a conseguir ganar. Eso es, eso es. Bueno, de todas formas, ¿el estómago tienes bien? Sí, sí, sí. Ya te dije el otro día que está totalmente recuperado. Todo, estómago y todo lo del duelo del... Todo. O sea, todo perfecto, todo, funcionamiento. Todo, preparado para trabajar, todo. Bueno, pues me alegro porque vuestra integridad física nos interesa de verdad, ¿vale? Así que ánimo, Duque, y Jaraito, Betty Bessay Jator, ¿vale? Ricas. Bueno, vamos a continuar. Capitanes, tenemos a 5 finalistas. 3 Yokajus, 1 Corocote y 1 Tabei. Arranco, venga, Seleta. Dime. Tienes aquí a un titán, ¿qué te parece? Como dije, como los otros debates, pues ha hecho un programa de puta madre. Para mí ha sido un ganador del primer día y yo apostaría por ahora también y a ver si tiene suerte y a ver si puedes ganar. ¡Mi tato! Y ese que es un poco pollo sin cabeza como tú, de lo nervioso que es y tal. Sí, sí, sí. Ganadora, ¿qué? Bueno, yo tengo que ir con Naya, que es Atabey, pero también Cuyaya, y aunque sé que tiene 4 jabatos, Naya sí que antes de las pruebas, antes de algunos duelos, a veces se mostraba, no sé si miedo o dudas, pero ha demostrado que una vez que empieza la competición, si algo tiene, es que mentalmente y psicológicamente es muy fuerte. Yo no le veo fisuras, le veo la más completa, pero está claro que quizás en agua, en cuerdas, hay gente que le puede superar, entonces veremos. No, la que supongo que le apoyarán a ella también será Durana, ¿no? Que fue por a Tabei y que estuvo con ella. Por supuesto. ¿Y en quién confiabas más tú? ¿En Naya o en Andrea? A ver, yo lo dije cuando me entrevistaron y yo veía más ganadora a Naya, pero porque creo que a Andrea esa tensión le pasaba mala factura, no por capacidades físicas, sino porque en el momento la manera de afrontarlo era diferente y creo que Naya sí tenía esa frialdad y sabía ejecutar en el momento sin que nada le perturbara. Entonces... Y ya que estamos pasando la pelota, Andrea, ¿en quién confiabas tú? Yo bastante tenía con vosotros dos allí. También es ¿qué verdad. Te voy a decir? Sí, ay, piripón, estabais todo el día raca, o sea que... ¿Tú sabes la vidilla que te dábamos? Ya con tal aguantaros bastante hecho ya. ¿Tú sabes qué es no aburrirte en el conquist? No, conmigo desde luego, soñabais conmigo, bueno, yo creo. Bueno, y tú con nosotros, que te dábamos ahí palique para... Yo tenía pesadillas más. Bueno, lo que está claro es que en esta disputa entre capitanes hay un claro ganador. Un claro ganador, porque ha metido a 3 yokajus en esta final, que es Manu Marichalar. ¡Vamos! ¡En breve! ¡3 yokajus! Bueno. Esto es la ley del mínimo esfuerzo y máxima rentabilidad. Ahí está, no se puede pedir. Ahí está la producción. Lo que sí estoy muy contento es de que yo dije que eran un equipo muy...
muy bueno, con gente muy válida, y ahí está la prueba. Han llegado tres. Que como pruebas de grupo, ¿faltó algo? Quizás sí. Igual pero tú. Ahí está el valor del grupo. Julia, bueno, ¿por qué no le dices que le has dicho en bromas? Porque se lo ha creído tú. No, Eneco. Se está partiendo la caja. Estoy conociendo hoy. Nunca había estado tanto tiempo con ellos como hoy. Bueno, Eneco. No, yo me reía por eso. ¿Por qué? Porque aparte de que ha estado muy poco tiempo con ellos, hay una persona, un capitán que ha metido cuatro. Cuatro cacatas hay aquí, entonces... Ah, bueno, está bien. Por eso te digo. Eso te iba a decir. Me podías haber dicho, oye, Manu, tiene mucho mérito haber metido tres, pero hay uno que le ha ganado. Julián, esto te pasa por sortear, chapas. Ahora todos quieren una. A la otro que se lo cree ahora. Hombre, yo tengo el corazón partido, la verdad, no te voy a mentir. Ahí me parece que Aitor ha demostrado que es difícil, muy difícil, y ya le dije yo a él personalmente. Me parece que eres el rival más duro que hay para una prueba concreta. ¿Qué pasa? Que Beko ha demostrado también todas que es súper regular y que se ha quedado por la espinita. Es el primero que yo elegí para mi equipo también. Sin conocerle de nada, pues era como el referente que quería en el equipo. Que tienes que estar contento, efectivamente. Yo estoy muy cuatro contento. Cacatas a la final y también es un logro. Ahora, Manu te pasó el paquetillo, ¿eh? O sea, que también Manu tiene su trabajo. Pero bien empaquetado, ¿eh? Bien empaquetado, por eso. Ahí, bien domadicos y taca, toma Eneco y termina la faena. Bueno, finalistas, 6 meses más tarde habéis tenido que volver a los Aitises. Imagino que los mosquitos, los jejenes, os habrán recibido ambos como agua de mayo, Beko, o Bimbi, no sé, cualquiera, Bimbi. Esos bichos, los mosquitos esos. ¡Uy! ¡Zas! No, zas. Los mosquitos esos ya dijeron, estos tontos vuelven de nuevo, tío. Os hará llegar, no había nada, pero en cuanto ya estábamos instalados, empezaron a venir y dijeron, mírale. ¿Y qué recuerdos? Aparte de los mosquitos, volver a los Aitises, ¿no? Fue duro, ¿eh? Tía, al final, a lo bueno te acostumbras demasiado rápido y otra vez volver a las andadas, ostras. Bueno, de todas formas, antes de que lo cuenten, sí. Julián, vamos a ver el vídeo, ¿no? Venga, pues venga, dale. Tenemos, a ver cómo fue ese reencuentro en los Aitises 6 meses después. Muy largo. Sí. Una raya de cabeza. Al principio era como que pum, te olvidabas de todo y ya está, pero conforme pasaba los meses ya era como Dios, se te movía. El primer mes, verdad, es como que te olvidas, pero luego ya sabes que tienes ahí algo pendiente y guau. Incertidumbre, noches de... Sí. Falta cerrar la última puerta. Yo creo que vamos a pasar la nochecita aquí, ¿eh? No jodas. Yo creo que sí, hay agua y tazas, hay para preparar fuego. Esto es psicológico, ya empiezan. No jodas. Dominio. La madre. ¿Dónde está el premio? ¿Dónde está el premio? Pachándonos la mierda. Hay todos cocos. Mira, todos los cocos. Hay cocos vacíos. Esto sí que no me esperaba yo, ¿eh? Ya, yo tampoco, la verdad. No, que no la hagan, ¿eh? Nos vais a hacer sufrir otra vez. Como dice Yanti, piensa mal. Bienvenido al conflicto. Bienvenido a la mierda, chaval. Me cago en la leche. ¿Quién viene? Ay, ¿qué? Violito. Se le cae la cubilla, a ver quién la coge primero. ¡Apa, chapeldón! Mira, viene seco, ¿eh? Ayer sin cenar, el tío. ¿Qué pasa, conquistadores? ¿Qué pasa? Estábamos aquí, ¿eh? ¿Con ganas de verme o qué? Bueno. Habéis echado de menos, ¿eh? ¿Más a eso que llevas ahí? Esto seguro que sí. Eso, eso. Pues si queréis conseguirlo, me seguís. Vamos a charlar un rato ahora, ¿o qué? Bien. Esto pintaba demasiado mal. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Bien, con ganas de estar ya y acabar. Bien. Con ganas, yo también os he echado bastante de menos, ¿eh? No me vais a creer, pero es así. Ya será verdad. Yancy, venga, ¿qué?
Llegaste aquí, has estado, parecías bastante frío. Ahora, bueno, tienes aquí la final. ¿Qué vamos a ver de Yanti? A ver, Aquaman, ¿no? Dicen por ahí o... Vale, a ver si es verdad. Beko, ¿qué me cuentas tú? Muy buenas. Gran favorito. Gran favorito en cuanto a fuerza. Sí, ya veremos. Si te ve a tope, te veo. No me metas presión, ¿eh? Los demás. Favorito en cuanto a fuerza y tal, pero no ha demostrado mucho todavía. ¿Cómo que no he demostrado? Si estoy aquí es por algo, ¿no? Yo creo que ha habido momentos en los que he demostrado bastante más, que gente ha ido a los duelos. Vale, bueno, yo me refería un poquito más a demostrar, como por ejemplo, un ejemplo de Aitor. Lo único que te quería decir... Te voy a decir yo. A ver. ¿Qué fuerzas has recuperado? Porque estás hablando más que en todo el programa, ¿eh? Eso es así. Bueno, Aitor, tú, ¿qué me cuentas? Con ganas ya de hacer la gran final, ya terminarla y quitarme este gran peso encima, ¿no? Que al final te vas atragantando día a día hasta que llega el momento y... En algo sí te tengo que dar la razón, ¿eh? Que el fuerte está fuera y el flaquito está aquí, ¿eh? Vale, vale. Dime. ¿Qué pasa, Miquel? ¿Qué me cuentas tú? Ganas de verte tenía, tío. Muchas ganas de verte. Tenemos un laberinto preparado para esta final. Sí, ¿eh? Ya me he esperado. Ya hemos dicho que ya se tiene que tatuar. ¿Han dicho? ¿Qué tal has llegado tú? He soñado con todo, tío. He soñado, me he esperado cualquier cosa. Final, me he hecho finales en la cabeza, pero de todo tipo. O sea, de espectaculares, ¿eh? De saltar, de bucear, de todo. Pero es que no voy a aceptar. ¿Cuál crees que es la peor? ¿Qué podría peor, ser? Saltar de un avión, tipo hombre pájaro de eso. De eso. No, eso no. Hombre pájaro y yo no somos compatibles. Naya, la única mujer. Así es. Que has llegado aquí a pelear, merecido. Sí, sí. Y vengo a darlo todo. O sea, vengo a ponérselo muy difícil. Si no se lo puse la otra vez, pues ahora más todavía. Vamos, es la única mujer, va a estar todo Euskadi ahí animándote y apretándote. O sea, que espero que le descaña a los tíos también, ojalá. No nos cabe la menor duda. ¿Qué os iba a decir? ¿El campamento qué os ha parecido? Veníamos pensando ver una tirolina, un tal, y de repente vemos ahí para hacer fuego y... No sé tú. La primera sorpresita es que lo vais a tener que trabajar un poco ese campamento, porque vais a tener que pasar la primera noche ahí. La primera. Esta noche la vais a tener que pasar ahí. Los mosquitos os están esperando aquí con ganas. Mira, el mismo tonto, chupará la sangre. Este es tonto otra vez aquí. Ya lo acabo de chupar otra vez. Viene, chaval. Esto... Y lo único que eso, ¿no? Risitas y tal y cual, pero no me preguntáis nada de la final, no tenéis curiosidad. Sí, se juega hoy, se juega mañana. Queréis saber, tenéis muchas preguntas, ¿no? Sí. Os voy a resolver una. Y es que es la final. Igual que os decía con los duelos que eran más duros, pues aquí no os voy a mentir tampoco. Va a ser la final más dura de todas las 17 ediciones que hay. No esperábamos menos. O sea, si gano, soy mejor que tú, ¿no? Créeme que yo no soy Julián y esta es de verdad la más dura de todas. Yo os lo digo en serio, ¿eh? Vale. No. Y como tú has dicho, si la ganas, serás mejor que eso yo. Eso es. Muy bien. Ya me has motivado, tío. ¿Ah, ya? Vamos a empezar con los colores. Importante. ¿Vale? Entonces, tengo aquí los colores. ¿Qué color quieres, Bimbi? Venga. Yo. No sé, de elegir un color. Yo cajo a muerte. Yo cajo a muerte. Eso quiere decir que es rojo. Vale, pues Bimbi, el rojo para ti. Bueno, Naya. ¿Qué me dices? El azul. Mis dos últimos duelos fueron azules y me dio buena suerte, así que... Superstición, de acuerdo. Harto. Gordiña. Venga, siguiente. ¿Qué color queréis? Pues mira, dame el amarillo, que se ve desde lejos. Así me vais a ver por si ando perdido por ahí. Venga. A mí me gustaría el morado. Siempre he ido con el morado por las Nesca acá y a tope, así que... Bueno, y torcho. ¿Os hundo? Pues venga, morado para ti. Verde, color favorito de mi mamá, aunque no se va a ver mucho con la vegetación. Pero... Pues el verde para ti, Yanti. Vale, pues quedaros bien con este color, porque este va a ser vuestro color para toda la final, para todo lo que vayáis a tener que hacer. ¿Vale? Ahora mismo, en este momento, empieza la final. ¿Qué vais a tener que hacer? Ahora mismo os voy a dar un tiempo, os voy a dar 2 horas a cada uno, y vais a tener que empezar construyendo una balsa. Vamos a ver vuestras tácticas, vuestra técnica, vuestra maña de artesanía para hacer una balsa que flote, en la que podéis navegar, y va a ser muy importante. Va a ser un punto esencial y clave en esta final. Bien, pero quiero ver el material que tenemos para construir esa balsa. Bueno, ya lo vais a ver. ¿Bimbi? Más de lo mismo, gracioso, me parece montar una balsa. Yo lo habría llamado de todo menos gracioso. Beko. Es un poquito nervioso, la verdad, porque es algo que no he construido nunca, te quiero decir. Entonces, pues a ver qué material... En bicicleta tenéis embalse, no te ha tocado embalse. Pero yo ahí salto y ya está. ¿Puede ser que nadie haya entrenado a hacer una balsa? Creo que no, ¿no? No sé, es mejor no decir nada. Soy bastante manitas y me gusta la idea mucho. Espero que me salga, no una barquita, un yate. Naya.
¿Qué parece la balsa? Bueno, mi hermana le tocó en su edición, así que bueno, pues creo que recuerdo un poco cómo la hicieron. No lo he entrenado, pero... ¿Han faltado esas horas con tu hermana practicando o qué? No me da la vida para todo. Vale. Conquistadores, vais a preparar vuestras cosas y os espero mañana al amanecer. ¿Mañana hacemos el barco o lo hacemos hoy? Os toca hacerlo ahora mismo. Ahora mismo, vale, ya hacemos. Ahora. ¿Dónde está el material? Y preocuparos de que flote, porque esto de momento es mío y si me la queréis quitar, es muy importante que esa balsa flote y que podáis navegarla, ¿vale? Vale. Vale. Al campamento. Con casco. Venga. Sorteo, ¿eh? A todos. Suerte. Venga. A darle al coco. Si hay que coger la escurriña, a eso hemos venido, y si hay que hacer una buena balsa, trataremos de hacer una buena balsa. Tengo unas ganas de hacer la barca, que no te lo crees. Yo también lo he soñado. Yo con mi balsa, navegando por ahí como un titán. Yo lo he soñado. Un poquito descolocados, porque más... han dicho que vamos a tener todos el mismo material, entonces eso no es. Sabemos si se refiere a que si estamos en las mismas condiciones o nos van a agarrar algo, o no sé. Aparte que el material es totalmente al que tenemos en Euskal Herria, o sea, sí, puedes tener un tronco, pero el tipo de material que es, el tipo de madera eso que es, no sabes, todo cambia. Que pase lo que tenga que pasar, yo quiero ya empezar. Primera sorpresa de la noche, tiene que construir una balsa, algo que hacemos todos los días. Igual siendo chiquis, igual alguna vez, pero... Bueno, y puede ser determinante. Luego lo comentamos, Mikel, ¿vale? Perfecto. Lo primero, 6 meses después, vais a los Haitises, todos súper entrenados, sabiendo que hay una final. Imagino que estaréis jajaja, raja, 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 pero fijándose en el brazo de Beko, en no sé qué de tal. ¿Cómo fue ese reencuentro, Aitor? Sí, ¿Qué impresión y qué te llamó la atención? Pues todo, la verdad. Yo que antes de ir al programa fui sin prepararme ni nada, y ahora también, y ver a estos titanes que iban todos como auténticos toros, vamos. O sea, ¿los viste mazaos? Sí, les vi preparados. Además, físicamente y psicológicamente iban súper preparados. Uh-huh. Sí. Beko, ahora que te ves ahí. Pues yo igual, ya ves, yo creo que al final todos hemos tenido el mismo tiempo para entrenar, como para comer. Sí. Al final... Yo creo que hemos entrenado todos. Ya sabíamos a lo que íbamos. Pero bueno, no nos esperamos, pues eso. Yo me llevé sorpresa porque para rato se esperaba lo de construir una balsa. Es algo que no lleva a la cabeza, pero bueno, ahora se verá, a ver qué tal. Ahora se verá. Yancy, volvíais al campamento. Bueno, a eso que en su día fue un campamento. Sí. ¿Cómo lo visteis? Pobre. No era un campamento rico, ya era un campamento pobre. ¿Y cómo sentíais? O sea, llegar allá, la sensación, o sea, volvéis allí, tenéis una final, volvéis a estar ahí. A ver, yo creo que hablo por todos los finalistas, y no ibas con las mismas ilusiones o ganas que vas el primer día al programa. Ya era pues otra... Pues si vas a una competición sin ganas y sin ilusiones, así no ganas nada. No es, o sea, sin ganas, al final, pero... Es una final que hay que hacer... Es diferente. Y hay que es diferente, pero tienes que ir motivado. Si no vas motivado, no tienes nada que hacer, está claro. O me equivoco, Bimbi, tú mosquitos y tal y todo lo que quieras, pero a ti esa motivación de competir no te quitaba nada. La motivación es muy grande, pues sabes que estás a un paso y sabes que tienes a 4 titanes y una titana increíble y lo tienes que dar todo. Cada vez que ibas a entrenar pensabas, te venía todo, hostia, una repetición más es un esto más que puedo tirar luego. Sí. Y había que pensar, ya te he dicho, que pensé muchas finales y yo la balsa no me pillaste de... Y había que ir físicamente fuerte y mentalmente también. Eso es. Tenéis que contratar a Bimbi para el año que viene. ¿Eh? Que tenéis que contratar para los juegos y para... Sí, porque es visionario. Tú lo de la balsa lo habías pensado, hombre, realmente. No. Yo la balsa... ¿Y eso por qué? ¿Eh? Eso, pues, no es la primera vez que se ha utilizado una balsa, efectivamente, pero... Eso, pues pensé, ¿qué final puede ser? Una tirolina, una cuerda, vale, eso ya... Pero algo diferente, dije, una balsa... Y ahí me puse a hacer una balsa y a ver. Tú tienes que ser como vidente, salvo que Mikel te haya dicho algo. Mikel, ¿has llevado algo tú a Bimbi que te cae bien y todas esas cosas? Me preguntó. ¿Ah, te preguntó? Y me llamaba todos los días. No me preguntó nada, ni mucho menos le conté nada. Bueno, pues solo espero por tu bien que lo hayas soñado y lo hayas practicado, porque si soñar y luego no practicar... Naya, única mujer, 4, preparaos, mazaos, hombretones. ¿Cuál fue la primera impresión? Bueno, la misma con la que me fui. Al final yo ya sabía que lo tenía muy difícil, que sé que cada uno son todos muy fuertes, sé que hay gente igual más completa en todos los aspectos que otros, pero bueno, al final una final, como es tan larga, pues
Pues bueno, con ganas de luchar. Yo volvía sabiendo que lo iba a tener difícil, pero con las mismas ganas de luchar que la primera vez. ¿El momento de la balsa qué dijiste? ¿Me va a beneficiar o igual no? ¿Cómo viste ese punto? Bueno, no, ahí tampoco pensé que me pudiera beneficiar al principio, no, luego igual sí que dije, bueno, igual mi peso también puede que sea, ¿no? Que sea a mi favor, pero bueno, también tenemos a Aitor que tampoco pesa tanto. Miquel, has preguntado enseguida por la balsa. ¿Es tan importante la balsa? ¿Puede llegar a ser determinante de cara a ganar o perder la final? Pues vaya preguntita, pero bueno, ya lo verás, ya lo vas a ver, Julián, las hay. Pero vamos, hay que hacerla bien, que no es para... O sea, hay que hacerla bien. A buen entendedor, Julián. Pocas palabras. confeccionadores de balsas, en plan Da Vinci o... ¿Cómo os visteis por ahí? A ti de todas formas, Bimbi, te daba más miedo el salto, que por cierto, ¿qué es un salto pájaro? ¿Eh? ¿Salto pájaro? ¿Estás todo el día con el salto pájaro? No sé, hombre, pájaro, no sé cómo se le llama. ¿Qué es paracaidista? No, que vas atado a uno. Ah, ¿en tándem? No sé. ¿Un salto en tándem? Yo decía... No, él se refería a estos que llevan el traje, estos que abren las alas y... Sí, bueno. Ah, eso es salto base, sí, ¿no? Salto base. Sí. No sé, igual en Escoriaza le llaman salto de pájaro a los paracaidistas o... Bueno, quieto, Josu, hermano de Bimbi. ¿Cómo decís en Escoriaza, no sé, el que hace parachuta, el que hace para, bueno, para caidismo? El salto de pájaro, ese siempre solemos ir ahí en Escoriaza detrás, al barranco, ¿no? Y siempre que vamos, Bimbi siempre dice, ostras, saltar de aquí tiene que ser... Salto pájaro, ostras, o sea, que no es una cuestión de Escoriaza, sino de Bimbi. Eso es, o sea, eso, su propio vocabulario, salto a pájaro. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, estamos con las balsas. Estamos con las balsas. Lo primero que os vino a la cabeza cuando el señor os dijo hay que construir una balsa, ¿qué era? ¿Qué material? Eso es. ¿Qué material? Bueno, vamos a hacer una cosa. No contestéis. Vamos a ver, porque han ido preparados, están cargados de energía, están ahí... Bruarengan, esta confianza, Osoa, que hicimos en euskera, ¿no? Súper... ¿Cómo se dice en castellano eso? Que tiene mucha confianza en sí mismo. Se les ha dicho que tiene que construir una balsa y no le ha dado, a priori, mucha importancia. Pero claro, bueno, Aitor ha dicho que es humanitas, Bimbi ha dicho que ha soñado y el resto no ha dicho nada. Pero una cosa es decir y otra hacer. Oye, hombre. Oye, hombre. No veo ningún machete, así que los troncos más gordos al centro, que al final es donde más peso llevamos. Me gustaría haber cortado mi propio material, pero bueno. Zeo ze ingo diu, etzakitzean deako den, baina zeo ze ingo diu. Ikus nahi, ze materiala don. A ber, soka. En su día me fijé en las almadías, que si son capaces de bajar en aquellos ríos de los Pirineos, pues... y son solo con troncos, pues me imagino que tendré que hacer algo parecido. A ver qué tal se me da. Espero que no se me echen encima luego todos los de Burgi. No les he dicho que he practicado, obviamente. Sí que no se esperarán que yo haya practicado algo así, pero a mí no me pilla. Y ya que los yokajus hundimos una barca, pues espero que esta... Voy a reivindicar a los yokajus. Sí, la verdad que se me da bien todo esto un poco, ¿no? Las manualidades... Si me tengo que buscar la vida para hacerme un barco para navegar, pues lo haré, ¿no? Voy a intentar atarlo lo mejor que pueda, porque con estos mares, con estas mareas se te puede ir todo al garete. Yo es que de Aitor no me fío nada, porque dice que no sabe y luego resulta que sí que lo ha probado, que lo ha practicado. A veces no es saber, sino también tener buena cabeza. Así que confío en que... Yo lo oye, la tenga más templada que él. Más cuerdas necesito para atar bien, más cuerdas, que para eso también... ¡A mí, cago en la puta! Si no los veía. ¡Dios! Andaba aquí ahorrando cuerdas. Puto calor. ¡Dios! Cago en la puta, John, ¿eh? Beko también le veo que se le dan bien estas cosas. Anda con los coches, con talleres, tiene también caserío. Al final la gente de caserío de Baserri pues usa más herramientas, no sé.
Le voy a poner estas dos abajo para que flote más por el centro. Al final no quiero que sea tan ancho, sino que prefiero que sea más estrecho y abajo tenga un poco forma de dentro de lo que cabe, forma de barco. Sé que mi padre y yo lo hicimos bien allí, así que no tengo miedo. Lo dice la chabola, no había agua. No sé si flotaba o no, pero esperemos que sí. Y Bimbi va a sorprender, esperemos. Mucho calor, mucha temperatura, se me había olvidado ya lo que era esta temperatura. ¡Boh! Pero bueno, yo creo que esto flotará, no lo sé. Es que ya por no soltar y volver a montar, ya no sé ni qué hacer. Sí, a priori a Aitor le veo bastante manitas, como te he dicho antes. A ver. Sí, iría algo tal que así. Los dos de abajo le dan un poco de forma de V. Iría aquí sentado. A ver. Bueno. Parece que flota, ¿no? ¿Con esto me hago? Tengo que volver a empezar. Bien. De momento con los dos flota. Fatal. La tenía, la he metido al agua, se me ha desmontado entera. Va. Muy mal, tío. Muy, muy mal. Tengo que empezar otra vez. Porque no sé si me va a dar tiempo. Hostia. Y supongo que iré aquí y aquí. Y si veo que para ir a la izquierda y derecha mal, pues tendré que ir más. Esto supongo que no se me vendrá para aquí. Me hubiera gustado que sea más estrecho. Si tendría hachas o cortaría y haría más estrecho, pero cuando lo hice en la chabola, lo hice en este mecanismo que es como bien yo tuve, y supongo que no se soltarán. Voy a hacer un cambio y quiero probar. Más hundido que en tú. Atrás le he metido dos. Pero igual le meto aquí. Ya sabía yo que no tenía que haber tocado nada. Yo creo que la estoy jodiendo en vez de soltar la que tenía que soltar, estoy soltando la que no tenía que soltar. Me cago en la puta madre que me cae. La situación. De una sudada de puta, ¿no? Estoy de los nervios, ¿eh? No sé si va a funcionar, pero... Como he hecho ancho, si me pongo mirando para allí o si me pongo mirando para allí, en esta distancia no voy a avanzar nada. Entonces lo que voy a probar es sentarme aquí y así tengo más recorrido y hago para los laterales. Sí, el asiento no creo que me funcione mucho, pero bueno, pues acaso voy a llevarlo. Y pues sería o bien en los troncos o bien aquí sentado, que al menos te da un poco de apoyo en la espalda, y iría así. La he probado antes, luego la he mejorado, bueno, no sé si mejorado o empeorado. A veces es peor volver a tocar. Así que ya esta segunda vez no la voy a probar. Ya he visto que va muy bien amarrado todo con la cuerda. Ya la siguiente vez será para empezar a competir. Así me tendré que conformar. Tiene buena pinta, en principio flota. A ver si por la noche de hoy me pesa un poquito menos el culo. Y ese equilibrio de menos vuelo. ¡Vamos, hostia! Ya lo he conseguido, joder. Me ha costado, he tenido que hacer y deshacer igual tres veces. Me he reventado las manos ya.
y nada, parece que flota y aguanta. Y ahora iríamos adelante. Parece que funciona, ¿no? Soy un puto náufrago, hostia. Y esta barca tiene que ser el que gane sí o sí, como sea. Esto es un tutorial de YouTube dándole el toque BIM. Tutorial de YouTube de Bimbi, o cómo es, dándole un toque de Bimbi. Tutorial yo dándole un toque de Bimbi, ¿no? Exacto. Ahora, eres un zorreras, ¿eh? O sea, habías estado practicando en casa. Claro. Sin decir nada. A las puertas de ir. Me desperté y dije, una balsa. Ahí estábamos a la chabola, que me meten una balsa. Vídeo de YouTube, un máquina haciendo una balsa con bambús. La que si pa' aquí, pa' aquí. Y... ¿Pero en seco la chabola? Sí. ¿Y no quisiste probar? Sí, claro, es que la flotabilidad es un poco importante, ¿no? El que lo hacía también no lo hacía en el agua, lo hacía en seco ahí. Pero luego probaría, ¿no? Digo yo, los barcos ya luego se prueban. Por eso yo también luego iba a probar, a ver cómo... ¿Eh? Pero no, no se va a hundir. Ah, ¿no? David Seco, ¿por qué te ríes? ¿Tú que eres el patrón de Busturia? Para empezar, aquí tampoco lo ha probado. Yo no he visto ni que la haya casi mojado. ¿Por eso? Aquí se ve alguno que Beco ha hecho una motora muy bien y Aitor, por mucho que la ha cambiado, parece que su barco muy rápido no es, porque ofrece mucha resistencia, como lo ha hecho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el prototipo de YouTube de Toque Bimbi. Vamos a ver su balsa. Y esa que cuando estabas en secano no la probaste, pero ahora que estás al lado del mar tampoco la has probado. Entonces, bueno, esa es tu balsa. ¿Estás contento con tu obra de...? No sé quién se ríe por ahí. ¿Quién se ríe por ahí? ¿Aranda? ¿Quién se ríe por ahí? ¿Aranda? ¿Aranda? Se está partiendo la caja. Coge el micro. ¿Aranda? ¿De qué te ríes? Nada, que tiene ahí el mar y no lo prueba, tío. Es que eso solo lo podemos hacer él o yo, tío. Es, lo que hay. Es que eso está a 2 metros del mar. ¿Qué le cuesta probar? A ver, ¿no? A ver, ahí no se ve que había un cuestón. En ese mar dije, a ver si la voy a preparar. ¿Cuestón? Te lo juro. Te lo juro, ¿eh? Había ahí una cuesta y me dijo, ¿quieres probar? Y dije, déjate. Bimbi se queda. Esto va. Qué malgastar las fuerzas, ¿eh? Bueno, a ver, Bimbi, escucha, tú le has dado un toque Bimbi, pero a ver, remeros profesionales, Manu, Eneco, Manu, ¿qué tenéis que decir del prototipo? Tiene, va a flotar, pero navegabilidad muy poca. ¿Por qué? Hombre, por la forma, simplemente, como pretende hacer avanzar esa balsa, no tiene navegabilidad. Pues yo creo que por la altura vuelta, que tiene. Avanzaría algo más. ¿Qué? Así no, pero si dándole la vuelta, yo creo que iría bien. ¿La vuelta qué? ¿Los palos largos por debajo? Sí, eso es. ¿Ah, sí? Los que están de horizontal, dándole la vuelta, sí. A ver, Eneco, tú que eres patrón y que eres un artista. Poco que hacer con esa balsa. ¿Poco? Vamos, muy poco que hacer. ¿Entonces no qué tutorial? No tiene la suficiente tensión las cuerdas. Luego, eso sería bueno, con tanta separación, los estabilizadores, si hubiese mala mar, para darte un poco de estabilización. No tiene, no va a navegar por ninguna manera. No, va a tener que ponerse al final, con las piernas, con los troncos en el medio, y le van a ir frenando los dos troncos por debajo. Bueno, no. Bueno, Eneco, mucho experto, ¿eh? Me gustaría verte a ti, ¿eh? Es haciendo que... una compa. Yo te hago una balsa. Yo, si quieres, hacemos una balsa un día. Cuando quieras. Ahora, espera, David está diciendo algo, David. Resulta que Manu y Eneco van a saber más que un tío que sale en YouTube, que está demostrado. Por imagen. Exacto. Venga, vale. Hay que mirar hay que el tener fe, de YouTube. Hay que tener fe en la balsa de Bimbi. Bueno, pues a priori, el prototipo de Bimbi puede tener problemas de navegación. Bueno, ya veremos luego qué pasa en el mar. Veamos el segundo prototipo, que me imagino será el de Aitor, porque no sé qué versión de prototipo es. ¿Es la primera, segunda o tercera versión? ¿Cuál es esta? También estilo, una barca hippie. Una barca hippie, ¿no? Me gusta. ¿Se puede saber qué es eso? Un desastre. ¿Un yate que ibas a hacer, dijiste? Que eras, sí, que tienes manualidades buenas. Intentar. ¿Y eso yate por dónde le ves tú? ¿Dónde he volado? Eso... Eso, ya te digo yate, yo... No. Yate no, ya te digo yo bastante problemas. Manu, ya te digo yo... Yate. No, oye, yate. Por lo menos está a dar la vuelta, ¿no? Es como la de Bimbi, pero al revés. Eso. Y... ¿Hiciste la primera, pero qué? A toda leche y para abajo. Mal, sin pensar, hice así... Las primeras las hice pensando y me salieron mal. Sí. Mejor dije, no voy a pensar y voy a hacer y como quede. Y hice esto que estáis viendo.
Pero tú mientras estabas construyendo, ¿sabías lo que estabas haciendo? No, al principio pensaba que sí. Sí. La segunda vez también, la tercera también, pero ya desmonté todo y dije, a tomar por culo, no pienses porque es peor. Y tú actúa y ya está. Actúa y así ha salido eso. A mí me gusta, ¿eh? Está bueno, guapa. De todas formas, estas dos sí que están un poquito así, pim pam, pero las otras tres tenían buena pinta, ¿o qué? Sí, Beko, Naya y Yanti. La tuya estaba bien. Yanti, Naya. Yo tuve dudas de cómo colocar... Que yo tuve dudas de cómo colocar los bambús, los pequeños que he metido abajo. Tú primero te olvidaste las cuerdas, las tenías allí y no las viste. Hostia, es que con los nervios y el fan, con el tiempo cronometrado, o sea, al final había que hacer rápido, te pones ahí como loco. Primero intenté organizar los bambús y luego es cuando me puse a hacer, pues eso, a sujetar todo y me di cuenta, en cuanto empecé a sujetar, me di cuenta que había dos cuerdas un poquito más a mi izquierda que luego... Al final metí, te quiero decir, o sea, medio tiempo de sobra, lo único, pues, como no tienes... Está muy chucuna esta, Beko. Me gustó también la táctica de Yanti, ponerle ahí forma de barco, te faltó la quilla, tío, solo. Yo primero eso, no sabíamos exactamente qué material, al haber tanto plástico por ahí en el Caribe, iba a usar botellas de plástico, que no era difícil encontrar, pero bueno, al tener los bambús, pues eso, me vino eso a la cabeza, lo único que justo cuando lo acabé y ya era tarde, movería las dos de abajo... Abriría un bambú más y luego corté las cuerdas también para tener más cabo para que fuera más la sujeción para que fuera más fuerte y yo creo que, o sea, no tenía miedo de que se me soltara porque... Veremos cómo navega, pero Ichura, buena pinta. Probarla, probé también, ¿eh? Sí. Ay, ay. Y luego Naya, las almadías de Burgi, bastante. Yo también las he visto, impresionante cómo con cuatro troncos pueden bajar esos ríos... Ahí en el Pirineo. Por eso yo, como he ido algún año a verles, sabía más o menos cómo llevaban los troncos y dije, bueno, pues si ellos son capaces de bajar ahí, ¿no? Malo sea que a mí no me sujete, ¿no? Un ratillo eso. Y bueno, ahí vemos el resultado de tu barca. Tienes ahí abajo, tienes ahí cuatro bambús. Sí, puse todos encima. Los largos abajo. Sí que intenté poner un poco pues, intercalados los más gordos y los menos gordos para que hubiese un poco de flotabilidad por todo igual. Y luego los pequeños encima, o sea, tampoco... Bueno, pues bueno, veremos al amanecer si flotan o no flotan estas balsas, a ver si el tutorial de Bimbi da resultado o no, veremos si Aitor y su ímpetu consiguen que esas balsas funcionen, el extra de cuerda de Beko, a ver si te ayuda, y bueno, el resto de la almadía de Burgi y Yanti, en principio tiene muy buena pinta, ya se verá. La cuestión es que al amanecer ahí se encontrarán con Mikel y tú les darás más información. Pero siempre, antes del juego que viene, una cenita. Una cenita donde se come y se habla, ¿no? ¿Eh? Claro. Otros años se hace una ilusión terrible, por ejemplo, Mikel. Vosotros a esa cena, vamos, es una cosa bestial, ¿no? Sí, lo que sí, se disfruta. Sí, que se han quedado callados así todos mirando, joder. Eso es lo que más ilusión hacía, comerse ese pollo, esas patatas, ¿no? Es que venían cebados de casa. Claro. ¿Tú cuántos días llevabas sin comer? Igual era la diferencia. Bueno, pues fueron ahí y más que comer hablaron. Y hablaron cosas... Bueno, a alguno igual le pitan un poquito los oídos. Vamos a verlo. Sí, anda, Ireatic. ¡Un blemble! ¡Un blemble! ¡Copa Ori! ¡Copa Ori! ¡Chirriasca! ¡Chirriasca! ¡Alza Copa Ori! ¡Alza Copa Ori! Para capitán, seco. Ellos ya han ¿vale? hecho... Vamos a dejarlo claro. Porque Neko este año me parece que, vamos, bien, bien no es que lo haya hecho, sinceramente. Más vale que a mí me ha tocado el equipo bueno, aunque parecía a simple vista los malos, pero bueno. A veces las apariencias engañan. Yo el juego del Vapro es por equipos, yo lo viví totalmente diferente, porque tú estás concentrado en el juego, vas mirando para adelante y sí que escuchas algunos, o sea, de la tensión, del ruido, escuchas, pero no ves gestos y tal, y desde casa se ve diferente. Yo creo que nos lo merecíamos, fue bien merecido. Ah. O sea, al final, si te avisan una, dos, tres, ya... Bueno, pero yo creo que no fueron las formas de tratar a las dos chicas, por lo menos que estaban ahí cerca. Yo entiendo gritar, que puedes gritar y ya está, se te ha ido en las manos y ya está, la has liado. Sí, pero ya de eso va. No, joder, que al final todos somos personas y somos humanos. Que te tengas que poner como un energúmeno cuando vamos bien, solo por rema izquierda o rema derecha. ¿Qué te crees, que vamos a ir al otro islote?
4 cacatas a la final, pero te pitan los oídos. Pero no me importa. Yo ya preguntamos en la antes de LS a ver si se podía hacer gestos, dijimos que era la estrategia para hacerla, todos aceptaron antes de hacerla, que se hubiesen quejado antes. A mí después no me vale. Quéjate antes, que tienes la opción de quejarte antes. Una vez visto ya luego el resultado es cuando dices no. ¿Te duele alguna crítica en especial? La de Bimbi. La de Bimbi es la que más, porque Bimbi es el que ha ido donde ti o donde Mikel al que le den la explicación. Y si a él le han dicho que solo él puede hablar, que solo él puede dirigir, que dirigir yo sí dirigí. Ahí tengo que decirlo. Yo he dirigido y si le han dicho que solo puede dirigir él, pues tiene que dirigir él. Entonces me parece, yo no quise meterle, pero si ya me mete, pues me va a defender. Oye, claro. Yo ya dije, yo no quiero echar la mierda a los demás, me la como yo. Pero si encima al que le han dicho las normas viene y me dice, no, no, solo no puedes hablar. Y quedamos todos acordes, porque además preguntamos, ¿entonces puedo hacer gestos como el año pasado dando con el remo? Sí. ¿Hacemos eso? Sí. No me vale, quéjate antes. Porque me has visto el año anterior. El año anterior he chillado por 7. Pero por 7. Entonces, no me vale ahora después de visto. Si llega a ser antes, lo acepto. Bimbi, pero... ¿qué tienes que decirle a Neko? No, yo, o sea, yo cuando lo vi de casa, yo allí no le vi, y lo dijimos, lo comentamos, yo allí no le vi a Neko gritando de esa manera, porque la gente me decía en casa, ¿cómo no le dices nada? Claro que se lo diría, pero es que yo allí no viví ese momento. Y a mí lo que no me gustó nada... que toda la culpa la tenía yo. A mí me dejasteis bien claro, y el capitán eres tú, sabíamos todos, porque yo iba a hablar contigo, es decir, soy el capitán de este juego, y a lo último, dile a Eneko que no puede hablar. Fui a donde Eneko, Eneko no puedes hablar. Lo de dirigir y así es como, entonces no puede, él estuvo atrás, está dirigiendo la barca. Eso se puede dirigir en ese sentido, pero en gestos no. Ahí para mí yo, o sea, es que a mí, te lo juro, yo cuando lo veía, ¿qué? ¿Yo qué he dicho? Lo que tú pasa. Eras el jefe en esa prueba. Claro. ¿Y Eneko qué no tiene que hacer? Hablar. Bueno, eras tú el que dirigía, el jefe, o sea, él no puede dar órdenes, no puede dar nada. Él es un soldado raso que tiene que simplemente palear. Yo sí que digo en este caso, que de hablar, cuando te marchabas te dijeron, dile bien claro que no puede dirigir. Si no te llegan a decir esas palabras, yo me la como. Oye, hemos decidido la estrategia, pero bueno, él solo le habéis dicho que no puede hablar. Pero es que casualidad, luego salís. Dile que no puede dirigir, y como habéis dicho esa palabra, pues entonces ya... todo lo demás pierde el argumento. Yanti, ¿querías decir algo? Ahí no nos estábamos dirigiendo a si hablaba o no. Entre el equipo, como dijo, o sea, como dice Neko, quedamos de acuerdo en que iba a dar unas pautas. Lo que estábamos comentando ahí, que con la tensión del juego no vimos unas cosas que luego desde casa sí que vimos, pues a Leire cómo le movió, cómo le zarandeaba y eso. O sea, lo de dirigir sí que quedamos en que íbamos a... Y que lo, es de Leire, lo peor fue lo del pobre Iker, que fue con el remo porque no llegaba para que parase de remar. Me refiero y a decís, decís muy, muy bonito, no, no, íbamos delante, perdonad, no sé si vivisteis el juego, fuimos muy detrás... que cuando yo me pongo a chillar, la última parte es la que menos doy golpes y todo. Bueno, Neko, pero habíamos quedado, déjame Neko. Una cosa. No, déjame primero explicar una cosa y luego hablas. Dijimos solo 3 cosas que podía pasar. O rema izquierda, o rema derecha, o si pego con el remo, parar. Dieron 10.000 órdenes menos las 3 que se habían dicho. Entonces, eso, compitiendo un juego que dominas y que ves que por ningún lado están diciendo las 3, porque te puedes confundir. Oye, rema izquierda y dice derecha. Venga, bueno, Neko, es una norma que he dicho. Sufi, que de todas formas, que quede claro que estamos en una final, que hemos venido a disfrutar. Bueno, ya ha quedado claro todo ese tema, ya quedó claro en su pues momento. Por eso no lo saquéis. Bueno, es pues que no saca, se habla si un poquito, no, pero no, no es cuestión pero ya de recordar que la sacáis, todo yo puedo vez. También defenderme. Ya que es una celebración, no la saquéis. Y si no te gusta mi eso? Respuesta, pues no haberla sacado. No, no, ya te si has te defendido. Bien, y si no, ya también. Te has defendido. Había que escuchar a los finalistas que no había pasado por debate. Bueno, y cómo pero, lo habían vivido ellos desde bien, dentro. Pero ya que lo sacas, yo te sigo diciendo lo mismo y me mantengo. Y si no, no saqué la imagen. Y ya está. Si me quieres calentar, sabes que yo me caliento también rápido. Lo no sé. Hay problema. Lo sé. No hay problema. Puntualizar que el patrón de Busturia marcó diferencia. Bueno, ya está. Ahí tenía que meter ahí su pullita. Pullita bueno, pata, pues pero, nada. Bueno. Vamos a seguir con la final. Bueno, ya aclararéis todo donde haya que aclararlo, pero bueno, antes vamos a ir a publicidad. Y luego ya Mikel ya vendrá la explicación ya del juego y a la final propiamente dicha, que va a ser espectacular, dura, larguita y con mucha telita. Así que no os lo podéis perder, publicidad. Aunque bueno, espera, quieto, que igual, Joshan... Nada, vamos a hacer entonces nada, ya haremos el primer eliminado un poquito más adelante. Entonces vamos a agradecer a nuestros partners y a nuestros patrocinadores, porque gracias a ellos también se hace Conquistador. Estamos viendo aquí ya la lista. El primero es Euskaltel, que es la empresa líder de telecomunicaciones en Euskadi y que nos ha acompañado durante toda la aventura, las famosas llamaditas al final y tal. Luego tenemos Café Baqué, Café Latte,
café frío que puedes llevar y tomar donde quieras. Y está bien rico. Hay diferentes cafés además. Leche Lactural es la primera leche integrada. Leche natural, buena leche, que tiene sabor a salud. Luego tenemos Ruralcucha, que es la entidad que te acompaña en todo momento. Porque hay que recordar que lo cercano es lo importante. Y para terminar, Gaursa Mobility, también una empresa que es un auténtico referente en el mundo automovilista y que soluciona nuestros problemas con los automóviles día a día. Así que a todos los patrocinadores, Benetton, eskerrik asko, porque sois parte de esta aventura, parte de esta familia y os lo agradecemos. Y dicho esto, publicidad y luego volvemos, ¿no? ¡Hasta ahora! Bueno, la noche sigue adelante, 12 menos 10 pasadas de la noche, y antes he hablado la palabra eliminado. Pues sí, segundo eliminado de esta noche, alguien que no va a ser favorito o favorita del público. Ha sido Duque el primero. ¿Quién será él o la segunda? Veamos, le damos al botón, clac, y a ver qué sorpresa nos llevamos. ¿Será un chico, será una chica, será alguien que está desde el principio, será alguien que ha llegado a David? Nuestro navarrico marido de Eider, te quedas fuera de la aventura, David. Por favor, Iker es gafe, que se vaya del plató. Sacarlo de aquí. Ha dicho Duque, Duque a casa. Ha dicho ahora David, David a casa. O sea, que es un gafe. Joder. Salina, pa' casa. Estamos apañados. Bueno, ¿te esperabas esto o tenías ahí un poquito de esperanza de seguir más adelante? Lo que no me esperaba es haber llegado tan lejos en el tema del favorito, o sea que... Bueno, pues has quedado el noveno, ni no, tan no, mal, joder, ¿no? Muy bien, muy bien. Bastante, ¿no? Llego bastante más lejos que allí, o sea que ni tan mal. Ahora es que quiero, por favor... No, no. Tampoco era muy difícil mejorar aquello, perdona que te lo diga, pero... eso, pero que he llegado más. Agradecer a la gente que ha estado ahí votando, a esa gente anónima que ha estado ahí votando todos los días, o sea que gracias. Y que Salinas no mencione ningún nombre más por si acaso. No, que esté callado eso. Bueno, pues nada, recordar que hay que seguir votando, ya sabéis, el miércoles será el favorito del público, una gala final impresionante, el día 7 de julio, el día de San Fermín, y bueno, en vuestras manos está tomar esta decisión. Entonces, ¿vamos a hacer con la gran final o qué? Pues cuando tú digas, Julián. Amanece y ahí aparecerá Mikel. Y claro, la gente sabe que tiene que hacer una balsa. La balsa está hecha. ¿Y qué pasará a partir de ahí? Claro, empezarán ahí pensando, especulando. Le rondará la cabeza algo. Bueno, pues volvemos a los manglares y a ver qué están pensando. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Está la curriña. Está el helicóptero, ¿no? Sí. ¡Puta mierda! El helicóptero, tú. ¡Venga, finalistas! ¡Acercaos! ¡Con su puta madre! Sí, 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 serio, ¿eh? No es broma, ¿eh? Vamos, chavales, ¡hostia! ¡Me gurre! Bimbi. Dime el número de la lotería. Te debemos una caña. Eso, Egunon. Yepa, Egunon. Yepa, Egunon. Eso. ¿Qué pasa, Bimbi? Egunon. Egunon. ¿Bien? De puta madre. ¿Qué os parece? Que ha acertado. Así, a primera vista. Impresionante. Un saltito nos toca. No andabais muy lejos, ¿eh? Espero que no andemos muy lejos. ¿Qué pasa? Estamos cerca al agua. ¿Miedo o qué? Vértigo. A ver, no sé si será el salto pájaro ese, si será... te lleva para abajo y saltas de 10 metros o... no sé. Vale. Espero que el que me toque no sea el de prácticas o así, que sea experimentado y... Por eso no te preocupes, pero el que tiene que tomar la decisión de saltar eres tú. Está claro. Naya, ¿tú? Bueno, creo que me gusta más esto que el trampolín, o sea que... Sí, ¿eh? Ni tan mal, sí. Bueno, pues entonces vamos a arrancar con la final. Y arrancamos con un helicóptero. Vais a empezar los 5 montados en el helicóptero. Vais a sobrevolar el parque... Sois vosotros los que vais a tener que saltar al mar. Una vez estéis en el mar, vais a tener que nadar hasta el primer obstáculo. En la cima del obstáculo vais a tener la primera pista. Primera pista que os va a llevar a la segunda. De la segunda a la tercera. Y así sucesivamente.
¿Cuántas pistas? Cuatro banderines enumerados y del mismo color. Son esos cuatro banderines los que os van a dar el acceso a la Ikurriña. Pero era importante que había que navegar en el cayuco, ¿no? En la balsa que hicimos. Vale. Lo que me falta es la balsa. Tranquilo. Tranquilo, que ya veo que estás echando de menos tu balsa. La tendrás, no te preocupes. Hombre, que la he hecho. No te preocupes. Con unas ganas. Acuérdate del color. Vale, sensaciones. Naya, ¿qué me cuentas? Bueno, de momento, bien. No sé, tengo muy grandes rivales, así que intentaré darlo todo y a ver si les puedo ganar a todos. Beko. Yo también muy animado, un poquito nervioso. Thor. Con ganas del 3-2-1 ya y hacer y no pensar. ¿Yancy? Nervios, pero nervios controlados. Creo que siempre es bueno tener algo de nervio en este tipo de juegos y más en una final, pero con cabeza intentar hacerlo. Lo que has dicho, la más dura, será larga, así que poliki, poliki. Os voy a dejar ahora con Atahualpa, que es el responsable del vuelo, del helicóptero, va a ser el que os va a explicar unas cuantas cositas, porque hacerme caso y por experiencia, no es ninguna tontería saltar de un helicóptero en marcha, ¿vale? Venga, ánimo, tazorteón. ¡Qué casco! ¡Hostias! ¡Qué tensión! ¡Hostia! Familia, vamos, Tato, ¡hostia! A mí me ha molado que no salto pájaro, pero el hecho de ir así, como empieza a potar, con las tripas más revueltas, chaval. Acérquense. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Atahualpa Rin. Ustedes hoy van a hacer un salto al agua desde esta aeronave. Van a estar sentados, vamos a salir sentados aquí, agarrados aquí. Miren, agarrados, ¿eh? Se ponen ahí, vuelven. Entonces van a saltar. No tienen que asustarse, eso es algo normal. ¿Qué vamos a ir a Taus? ¿Con la mano agarrada? Con la mano agarrada acá. Simplemente van a hacer esto, a la orden de salto hacen esto. Y en el aire, juntan los dos pies. Vamos a practicarlo, practíquenlo. Sal. Exactamente, tienes que pegar los pies. Salto otra vez. Me da pánico salto otra vez. Aquí, chaval, porque como me mareo un poco, la prepara. Siéntese normal, están volando ya. No, siéntate. Agarrado. Agarrado. Pensaba que iba a ir sentado al principio ahí. Tú ibas sentado ahí. A cojones. Ahí iba sentado. Pensaba que íbamos a ir así en el vuelo. No, no. Por eso decía. No. Ahora te llevan agarrado tú. Así que vas agarrado, así que vas agarrado. Vamos a ver. ¡Chaval! ¡Pumba! ¡Toma por culo! Así tumbao. Tumbao no puedo, ¿no? Venga, bien, bien. Yo cajus, por vosotros. ¿Salgan para acá? Siempre se sale hacia adelante. Hacia adelante del helicóptero. Pero cuando he visto el helicóptero se me han revuelto todas las putas trompas. Sí, a ver, nervioso. Porque no creo que nadie haya saltado un helicóptero de los que estamos aquí, del puto trampolín, no, y ya lo pasamos mal. Me salta la Pantoja, no voy a saltar yo. Pues vamos. Aunque sea de cabeza. Ya está, ya te has jodido. Otra presión más. Ya está, otra presión. Yeah. Lo he soñado todo, la balsa, esto y cogerla y correr. Ojalá sea así. Como sea así, soy el chef. Vamos, Va, Que gane mejor o mejor.
Me estaba fijando en Bimbi, estaba viendo las imágenes, estaba agarrado al sofá así con una cara que parece que estás ahí. Ya te digo, fue un mal rato, te lo juro, o sea, lo pasé muy, muy mal. Que les decía esto, no sé qué me da un helicóptero y estos me decían, qué va, qué va. Cuando lo vi, guau, me empezó a temblar todo y luego cómo íbamos a ir sentado todo el viento, que decías tú, guau, guau. Pero había que saltar. Exacto, había que saltar. Sí, sí. Ibas totalmente tensionado. Joder. Sí, sí, yo salté, pero los antebrazos se quedaron arriba, chaval. Tenía una tensada, pero bueno, bien. Vale. Estuvo luego lo disfruté bastante arriba. Bimbi, lo que está claro es que eres un visionario. Imaginaste la balsa, tienes balsa. Helicóptero, helicóptero. Y lo del salto pájaro, veremos luego qué pasa. Aitor, tú también notabas ahí las tripas un poquito revueltas, ¿no? También te da miedo, pues si del trampolín saltaste bien. Sí, pero nunca he montado en helicóptero al final. Si hay algo nuevo, siempre te va a crear esas cosquillitas. ¿Y cómo lo viviste? Muy guay. Nada, cuando subió para arriba ya, se te quitan... Hombre, los nervios los tienes porque sabes para dónde vas. Pero muy guay, lo disfruté a tope. No quedaba otra que disfrutarlo y así fue. Y otro que disfrutó, Beko, porque si te va una cara de alegría, ¿no? A mí fue un regalo eso ya. ¿Sí, no? Sí, sí, pues yo soy de los que pagaría por hacer esas cosas y ya el hecho de poder montarnos en ese helicóptero ya fue, ¡buah! Es que un regalo brutal, para mí. ¿No? Es verdad que desde casa se ve fácil, pero luego te montas en el helicóptero, empieza a sonar eso, es un ruido increíble. Sí, sí. Y da miedo, pero también es verdad que hay que tener esa segunda parte de disfrutarlo un montón, como lo disfrutamos nosotros el año pasado. Es un viajecito al final que, como ha dicho él, mucha gente paga. Pero si ha saltado este Isabel Pantoja, también ¿cómo es no verdad, van a saltar estos, por es Dios? Verdad. Naya. Hombre, claro, yo decía, bueno, si saltan ahí todos estos famosillos que no se entrenan ni nada, digo, malo será que no salte yo. Salté del trampolín dos veces y mira que la primera ya no me gustó, pues tenía claro que de ahí yo creo que ya sabía que iba a saltar más fácil, la verdad. Y bueno, aparte, pues lo que dice Beko, a mí me encanta ver todo desde las alturas, así que... No, hay unas imágenes muy guapas, ahí todos los haitises, sí. Y la verdad habéis sido unos privilegiados desde ese punto de vista. ¿Y el Aquaman qué tal se ve por los aires? Yo decir eso, que de Bimbi, si supierais lo que nos reímos, a... Tú eres un... O sea, ¿qué películas te montas? Lo primero, ¿qué has pensado? Un helicóptero, descojonándonos de él. Y luego eso, lo que ha dicho Mikel, que se ve fácil, que es un viaje súper bonito, pero el Atahualpa este iba con tres mosquetones de seguridad y la seguridad nuestra era una mano en una cuerda y la otra en la otra. Sí, sí. Entonces, ya se ve desde qué altura vamos que no te rompes un tobillo. Que si alguien cae... Bueno, desde ahí. Es la final, estáis de verdad, es un programa de aventura, adrenalina, competición, hay que saltar sí o sí, y es lo que toca. ¿Eh? A ver, familiares, ¿quién quiere hablar? Tato, helicóptero, bueno, un arranque, primero la balsa, ahora el helicóptero, está empezando potente la cosa, ¿no? Sí, Aitor, ya te digo, yo creo que el tema de la aventura, el tema de disfrutar y todo eso le encanta... Y esto, pues es una aventura más. Qué mejor manera de comenzar la final, pues volando por el parque entre los haitises, donde has estado viviendo toda la aventura. Yo creo que es algo único, algo increíble y que hay que disfrutarlo. Y yo a Aitor realmente sí que le veo disfrutar. Es verdad que al principio igual estaba un poco nervioso, como ha dicho él, que igual no lo ha hecho nunca. Pero en el momento que lo hace y ve lo que es una sensación única. Y yo lo digo desde aquí, que no estaba allí, pero ya te digo, le veo disfrutar y que es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, a ver, otros concursantes. Xavi, me estoy acordando cuando saltaste del trampolín. ¿Tú serías capaz de saltar de ese helicóptero? Tengo la cena aquí, Julia. ¿Tienes la cena ahí? Sí, o sea... me han mandado. ¿De solo ver las imágenes? Pero te digo que me hubiese gustado muchísimo más un helicóptero, que no hay rocas al lado, y es una experiencia, ¿no? Xavi, helicóptero y volar. Ven aquí, que quiero... Ven aquí, quiero ver lo nervioso que estás. Ven aquí, acércate. Un aplauso para Xavi. Que viene con este look totalmente conquistador. Quería demostrarle a Mikel que se me dan muy bien los nudos. Ah, pues díselo a él, a ver. ¿Puedes dolarte a hacer unos nudos conmigo? No, ya veo que tienes ballestrinques, tienes de todo ahí, Xavi. Tengo de todo, he venido preparado por si me montáis en un helicóptero estar bien asegurado. Bueno. ¿Te gusta? Me encanta, vamos, ese look me lo pongo yo sábado, domingo, si hago un miércoles yo también. Tuyo, creo que no me lo pondría, pero no te lo pondrías, es que porque no eres valiente. Me pondría más el de Mikel. Xavi, cierra los ojos. No, jura, no. No, que yo te voy a hacer nada malo. Vale. Cierra, o sea, no te fías de mí después de que has estado conmigo tantos meses en la aventura. Evidentemente, Julián, no allí, me fío de allí, ti, que no te fías de mí, bueno, puedo llegar a entenderte, pero aquí, aquí todo lo que pasa es... Tranquilo, que no... estoy tocando, no pasa nada. No te va a pasar nada malo. Vale. Nada malo. Y cuando diga tres, abre los ojos. Y el resto ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Tres, dos,
1, ya. ¡Sonido! ¡Su cumpleaños! ¡Cumpleaños de Xavi! ¡Celebrándolo aquí la gran final! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese perreo! ¡Ocho, Xavi! ¡Dale! ¿De verdad te soplar? ¿Qué? ¿Esto te sopla? Ah, no sé, igual no. Pues tú sopla, a ver, por si acaso no sé. Voy a pedir un deseo. Pide un deseo, a ver. Que Mikel me haga los siguientes nudos y que me deis de capitán. Ah, bueno. Bueno. Que tenga que tomar nota, que tome nota. Pero apaga tu fundamento. Me parece que es de los más ciertos. Ya está, ya está. Ya ha conseguido apagar. Gracias. Deseo que se va a cumplir. ¿Cuánto cumple? Cumplo 21, todavía soy una niñata. Pero si eres todavía, vamos, una yogurina. Soy full niñata, todavía sin niñata. Bueno, pues mira. Por eso tengo que ir en representación a la generación Z. Y hemos esperado a las 12. Son las 12. Expresamente 12 es que y no sé 10 qué hora vivo. Para darte el Sorionac. Jo, muchas y gracias. Nada, que cumplas muchos más y que el resto lo veamos. Disfruta gracias. La tarta y del lo día y de la semana. Lo voy a compartir con el que gane solo. Espera, ¿Caíno qué? Paíno, ¿qué dices? Digo que Bimbi está mirando con cara a la tarta. ¿Qué? Ah, Bimbi. ¿Qué? ¿Quieres meter la cara? Para. Para, Bimbi. Tiene agujas esto. ¿Quieres meter la cara ahí? Solo Xavi, acércate. Te doy un poco. Acércate. ¿Quieres meter la carita? ¿Quieres un poco? No. ¿Puestos ya? ¿No quieres un poquito? Imagínate. ¡Que meta la cara! ¡Que meta la cara! ¡Que meta! Nada, bueno. Un momento romántico aquí entre Xavi y Bimbi. Bueno, es que ricaste, Xavi. Bueno, ¿quieres dar paso a publicidad y decir que enseguida arrancamos con la explicación de Mikel, en el que va a explicar todo el juego? Venga. A esa cámara de ahí, venga, ya que estás aquí, tu regalo. Toma, sujétame. Capacidad de síntesis y rapidez, venga, bueno, pipa. Gente que nos ve en casa, unos minutos de publicidad y volvemos. ¡Qué ricasco, artista! ¡Aún! Bueno, 12:25 de la noche casi, y ahora ha llegado el momento de que Mikel nos explique exactamente en qué consiste la prueba, porque sabemos que tiene la balsa construida, que la van a tener que usar, no sabemos todavía cuándo ni cómo, bueno, cómo sí, me imagino que remando, pero bueno, a saber, y luego tienen que saltar, hasta ahí sabemos. Bueno, una prueba dura, muy técnica, exactamente en qué consiste esta prueba. Bueno, pues vamos a verlo de manera general, vale. Explicado. Bien, vale, Julián. Primero un resumen. Eso es. Bien. Lo vamos a tener y todo en pantallita aquí, ¿eh? Para entenderlo. Ya hemos visto que van a tener que saltar en helicóptero. Sí. Y una vez salten, van a tener que hacer una gran parte a nado. Bien. Después van a coger esas balsas que Bimbi tanto ansiaba ya. ¿Sí? Esa balsa. Una vez tengan la balsa, van a Bien. Tener que hacer otra parte navegando. Ya. Eso es. Mira, ahí está. Van a tener que nadar primero. Eso es, esto va a ser lo general, ¿eh? Ahí va a ser donde van a coger las balsas. Van a tener que hacer la misma distancia todos, pero van a tener diferentes rumbos. Porque unos sabéis que van a hacer un kilómetro por un lado y los otros por otro lado. Ahí, en esa última, va a ser donde van a conseguir ese cuarto banderín. Y eso les va a dar el acceso a esa tirolina y, por supuesto, a la iturriña. Julia. Bueno. Ya el resumen promete y ya veo mucho nado, veo mucho remo en esas balsas construidas por ellos, que bueno, a saber si navegan bien, a ver si flotan. Ah, y luego la tirolina, que me imagino no será de las de andar por casa. Tiene más cositas, ¿eh? Tiene más cositas, sí, ¿no? Sí, vamos a ver. Ahora vas al detalle. Vamos a verlo en detalle. Venga, pues ahora la prueba al detalle. Exacto. Cuéntanos, Mikel. Bueno, vamos a ver ahora, ¿eh? En la pantalla cómo van a tener que saltar. Y nadar, empezar ya nadando 200 metros. Llegar al primer obstáculo, que va a ser la red vertical de 25 metrazos. Y ahí el primer banderín, la primera pista. Ahí van a tener que seguir nadando. Otra gran distancia de 300 metros, bordear la isla. Y ahí sí va a ser donde van a tener las balsas. Bien. La van a tener que montar. Y ahí unos van a tener que hacer un recorrido de 600 metros navegando. Esperemos que floten y que puedan navegar. Y encontrar esos banderines, que ya se ven que están a la vista. No están Bien. Escondidos. Los otros, en cambio, harán ese recorrido de 800 metros. O sea, son rumbos diferentes. Exacto. Hasta conseguir ese tercer banderín, tercera pista. De ahí, unos van a hacer 300 hasta la famosa cueva Boca Tiburón, ¿vale? Donde van a tener otra pista, y los otros van a hacer 500. Y ahí, pues en total, son rumbos diferentes. Exacto, un kilómetro, Uchi Gorabera. Aquí va a ser donde ya van a dejar las balsas. Oh. Y, amigo mío, van a tener que bucear después de todo eso para conseguir ese cuarto banderín, esa cuarta última pista. Y ya de ahí, eso les va a dar esa entrada. Claro, que van a tener que nadar los últimos 100 metros
los últimos 100 metros para esa tirolina, que está a 40 metros de altura. Y esa tirolina final súper ascendente, que tiene nada más y nada menos que 150 metrazos. Julia, que no te quiero ni contar cómo van a llegar de brazos, de espalda. Y la parte de buceo después de toda la machacada que llevan, que eso también cansa mucho. Exacto, a ver si no se ahoga nadie. Espero que lo hagan mejor que la última prueba, porque vamos, vaya desastre. O sea, vaya prueba, qué esfuerzo, cuántas cosas. Les veo aquí con esa carita y os gustaría este plano ahí, ¿eh? Esa vez que os lo expliqué tan bien. O sea, ahora tenéis toda la información. Cuando arrancáis en la prueba, claro, vais descubriendo poco a poco. Entonces, ahora sabiendo todo, si os lo hubieran dicho desde un principio, ¿qué os parece la final? Durísima. ¿Dura? ¿Naya? Durísima. Durísima, casi ¿no? Casi es mejor no saberlo. Bueno, ir descubriendo poco a poco, sí. ¿No? Bueno, así bueno. Duele menos. Capitanes, ¿qué os parece la prueba? Es que siempre cada año es más duro, pues este año la tirolina es al ascendente, me cago en Dios. Después de toda la previa. Prueba muy dura y lo que veo es que hay mucho agua y bueno, pues tenemos a Yanchi que creo que le puede venir bien, a Beko también, incluso Naya que creo que maneja y veremos si Aitor y Bimbi, no sé si les beneficia del todo. No sé. Bueno, y las balsas, hay que tener en cuenta las balsas, ¿no? Claro. El punto de inflexión puede estar en las balsas. Es que ese es el tema. Si no navegan como es debido, pueden perder muchísimo tiempo. Y ya no solo por cómo estén hechas, ¿eh? Porque estén bien o mal, es mucho más difícil navegar en una balsa que en una piragua o en un cayuco que está hecho un poco para ellos. Y si encima navega mal, imagínatelo. Exacto. Pues esa es la prueba final. Casi nada. Miquel, gracias por la explicación, queda muy claro, es muy fácil de explicar, pero muy difícil de hacer. Entonces, ¿arrancamos a verla? Arrancamos, venga, vamos a por ello. Venga, vamos al helicóptero en el momento en que justo van a saltar. Algunos ya están con las tripas revueltas, algunos ya asustadico con el culo más que prieto, pero tienen que saltar, y saltar es lo fácil. Luego viene el resto. Arrancamos y la prueba arranca en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Al agua! Yeah.
todos, arriba todos, venga. Salto, Bimbi, ¿saltaste? Sí. ¿Y qué tal? Ya te he dicho que iba a saltar. Sí. Para otra ruta, para el otro lado. Saltar era lo de menos. Ya decía que el miedo que me daba era el ir por arriba, pero saltar no me daba. Y si era un día de mucho viento, que para el helicóptero tampoco era fácil. Estaba súper movido, o sea, muy movido, una corriente que flipas, pero muy bien. Bueno, Aitor, tú también tenías un poquito de respeto al salto. ¿Cómo lo viviste? Bien, la verdad que luego estaba realmente más cerca de lo que pensábamos todos, yo creo. O sea, el salto fue bueno, pero nos imaginábamos que iba a ser más que el trampolín, incluso. Sí, bueno, el viento era un hándicap, ¿no? Fue guay. Bueno, ya estáis en el agua, ya estáis nadando, ¿eh? Un montón de metros de nadar, Beko. O sea, ha empezado muy bien, el primero en coger el banderín, por lo menos. Hemos empezado bien de momento. Los 25 metros al final... Ahí parece que hemos subido bastante rápido, pero fue bastante duro. Eso fue bastante fatiga de antebrazo y eso. Sí. En principio hemos empezado bien. A ver cómo sigue. A ver qué sigue. Bueno, y Naya, estás ahí también. Has arrancado muy bien. Sí, subiendo, sí. Eres ligerita, vas arriba. Creo que ha sido la segunda en coger la pista, sí, ¿no? Sí, llegué después de Beko a coger la pista bien. La verdad que en la red me vi bien. Adelanté a Aitor, creo que iba por delante mía, o sea que... Pero bueno, bien. Todavía queda mucho por delante. A ver. Y Yancy, bueno, empezaste un poquito rezagadito, luego has recuperado, sí. Y en la red también para arriba. Dos cositas que no ha aparecido. Cuando hay que elegir el color, se dice a ver si queremos sorteo o no. Decimos todo sorteo. Pero el color no influye, el color bueno, ya si es... Si hay tanto verde, que te toque el verde, yo creo que sí. El color no influye tanto. No influye, y no luego, influye. A la hora de saltar, se dice tú aquí, tú aquí, tú aquí, y se ve... que los 200 metros son del primero que cae. El último que cae hay unos metritos más que tiene que nadar. Ya estáis viendo cosas de una prueba que duran 3 horas. Sí, sí, pero... Bueno, que luego recuperas. Aquaman, hombre. Que luego ya en la red tiras para arriba y ya recuperas lo que nadando ibas un poquito rezagado, por lo menos. Sí, sí. O sea, luego se ve que en la red remonto, pero se ve también la distancia plus que hay que nadar para la red. Bueno, familiares, ¿cómo lo veis? A ver, por ejemplo, Josu, que tu hermano ha saltado por fin, está hecho un titán. Sí, sí, yo también tenía esa cosa, ostras, va a saltar, no va a saltar, pero bueno, una vez más me demuestra que aunque tenga miedo lo hace y bueno,
parece que no ha cogido, digamos, ha cogido el último, ¿no? Pero bueno, que guarde fuerzas y a ver si le funciona esa balsa que ha montado. Bueno, Eli, va en cabeza. No es segundón, ya va en cabeza. A ver si es la prueba, ¿no? A ver si se mantiene así, ojalá. La verdad es que le he visto muy bien en la red. Ojalá, bueno, ojalá. Es importante arrancar. Capitanes, una prueba muy exigente. El salto, esa tensión que te han llevado, bueno, algunos, luego nadar para me arriba. Me ha llamado la atención que ha sido de más bajito que el de la Pantoja, ¿eh? O sea, que tampoco nos pasemos. Con bastante más viento. Y llama la atención que Aitor ha llegado el primero a la red y no se le ve tan bien subiendo la red. Le han pasado a algunos. Era un poco su terreno. Con el tema de lo que tú has dicho, es que se levantó una ventolera increíble. Ya habéis visto los estandartes cómo estaban rotos. Y todo, o sea, fue una locura. Y tuvo mucho que ver eso también. Bueno, vamos a perdonar entonces. El resto de Durana, ¿cómo ves? Ahí tienes a la Jabata y peleando ya desde el principio. Pues que es un artista, ¿qué voy a decir? Súper orgullosa y esperando a que le remonte a todos y pegue una buena repasada. La verdad que una prueba muy completa, muy complicada y bonita. Bonita, la verdad. Bueno, ¿y qué dice el bicampeón del Conquistador? Hombre, hay mucha natación, va a influir mucho, pero sí que creo que lo que ha dicho Yancy tiene que ver. En una final me parece que tienen que empezar todos desde el mismo punto, para que haya la misma equiparación. Y me ha sorprendido Aitor, que en la red, que ha demostrado hasta ahora un potencial muy superior a todos, pues lo he visto flojear un poquito. Igual los excesos de jamadas de estos días, ¿eh? Pero bueno, confío en él porque es un portento y dura, muy dura, porque la natación te mata, y sobre todo si no sabes nadar. Hay mucha natación para no saber nadar. Y espera, que todavía no ha entrado en juego la balsa, porque tienen todos el mismo rumbo, contrarrumbo 120 grados, y van a ir a donde las balsas. Y ahí habrá, pues, otra propinita. Ya se verá. Lo vamos a ver, pero primero vamos a eliminar al tercer favorito de esta noche. ¿Quién será favorito o favorita? ¿Qué no será ni favorito ni favorita? Pues vamos a verlo. Le damos aquí al botón y veremos quién se cae de la lista. ¿Será azul, será verde, será rojo, será chico, será chica? ¿Quién será? Espero que Ike Salinas no haya mencionado este nombre. ¡Paíno! ¡Oh! ¡Pobre! Una mala noticia, puesto que se cae de la lista, pero una buena porque va a ser Aitatxu. ¡Sorionak! ¡Sorionak! Tenemos aquí el baby boom. Eneko Paíno, vamos, estamos tirando la casa por la ventana, Paíno. Nada, una pena, pero bueno, otra buena noticia por otro lado, así que me quedo también con la Tú vete entrenando segunda. A la criatura y dentro de 18 años veremos qué pasa. Bueno, de momento sabemos que cuando se quedó hicimos barranquismo, o sea que viene pegando fuerte. Bueno, pues nada, te has caído de la lista, oye, eres un tío majísimo, has llegado, bueno, creo que el octavo, o sea que tampoco está mal, de 36. Así que venga. Agradecer a la gente que ha estado ahí, dale que te pego al botón y nada, otra vez será. Y otra vez será, efectivamente. Bueno, pues vamos a volver otra vez a la prueba final. Ya están para nadar. 100 metros creo que era, ¿cuántos eran? 200 metros era que tienen que nadar y llegar hasta 300 metros. ¿Tantos metros? No me 300 metros nadando después de subir la red, que no es fácil, y a por la balsa. Veamos cómo continúa esta gran prueba final. Hostia, es muy mal, ¿eh?
rumbo 2.70. Empieza interesante, ¿eh, Julián? Sí, además, hay algo raro ahí, ¿no? ¿Te has fijado en el detallito? Sí. Hombre, hemos visto dos rumbos. Sí. Y se ve que son dos rumbos diferentes. 2.20 y 3.35, creo, exacto, ¿no? Exacto. Y se ven a dos personas que van en fila. Entonces, diría que alguno va mal. Tres personas, de hecho, son las que van en fila y hay dos rumbos diferentes. Entonces, algo empieza a fallar. Bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Solo que alguno no va bien. Bye. Bueno, Aitor, qué caras, ¿no? Sí, sí, yo todavía no había llegado a la barca, así que... Te estaba costando, ¿no? Sí, joder. Muy duro. Sí, sí, dice David Seco que no sé nadar, pero le digo que yo hago surf desde los 5 años y que sí sé nadar perfectamente. Cuando quieras te echo una carrera donde quieras. Bueno, pues acepto el reto mañana sin entrenar. Y que nado para atrás, efectivamente es una final, es muy larga, sé que no va a acabar cuando llegue a donde tenga que llegar. Entonces, si nado para atrás es para cansarme lo mínimo posible los brazos y... Pues yo nadaría siempre para adelante. Bimbi, ¿qué te ha pasado en la red? ¿Has perdido mucho tiempo en la red? Ya te he dicho que yo salté del helicóptero, pero los antebrazos se quedaron en el helicóptero pegados. O sea, de la tensión. Joder, una tensada. Iba bajando, metía la cabeza en los cuadros, pero es que no os dais cuenta, pero estaba viendo desde arriba mi balsa. Estabais viendo ya. Estaba descansando. Sí, pero había que llegar hasta la balsa a 300 metros, que no son fáciles. Y luego nadando no se me hizo muy... Y luego, Yanti, me sorprendió un poquito con lo que bien que nadas, ¿cómo te quedaste un poco atrás? Eso, ¿cómo, qué pasó? Sí, ahí remonté a Beko, pero lo que habéis comentado antes, había tanto viento que era justo en la dirección que teníamos que ir, que ahí anduvimos comentando si era mejor soltarse el chaleco, si no, yo opté por soltarme, pero veía que a Naya, yendo para atrás, le empujaba el viento como una boya. Pero ahí, por no pararme a ponérmelo y tal, bueno, seguí nadando y bueno. ¿Y no llevabas un lastre? Porque creo que Beko también te quitaste el chaleco, ¿no? Eso no era peor. Yo igual que Yancy, ahí me equivoqué, pensaba que nado bastante bien. Sí. No es que sea un profesional, pero nado bastante bien. E intenté nadar 50 metros con el chaleco, iba bien, pero lo que pasa es que quería ir más rápido, quería coger ventaja al ir el primero. Y al quitar el chaleco me encontré con eso, que justo lo contrario, que me tiraba para atrás. Claro. Que iba bastante mejor con el chaleco en ese momento. Le veía, pues eso, que hubo un momento que nadie me pasó, le veía como nadaba para atrás, pero ya era tarde, yo igual, pues entre que iba a perder el tiempo en poner el chaleco, intenté tirar... ¿Y no era mejor perder tiempo colocándote el chaleco y luego avanzar nadando? Pregunto. En ese pasito me equivoqué, igual era mejor perder un minuto y eso. Nadar, sí, pero... ¿Y antes qué decías? Que desde aquí visto, pues sí, si te planteas el... No, si ves allá que no avanzas, algo sí, pero ves hacer, a Naya, ¿no? Que va eso, avanzando y dices, voy a perder un minuto, además veíamos que yo veía que me iba acercando poco a poco, no tanto como yo pensaba, como dice Mikel, que no es lo mismo nadar con zapatillas, con chaleco, y era lastre y a Daniel le favoreció el viento que hacía. O sea, que soplaba justo en dirección a... El chaleco se hizo como una especie de ancla, un poquito. Yo creo que más que de ancla a nosotros, le hizo a ella, le empujaba a ella. Pero había que darle, ¿eh? Que eso no quiere decir que le llevaba el agua. O sea, también le daba. O sea, te quiero decir, como todo, o sea, también, que tampoco le llevaba el agua. O sea, también le daba. El viento sería para todos igual, digo yo. Y eso que nadie, creo que nada mal. ¿Has entrenado mucho nadado o qué? Bueno, mis clases me he dado. Justo no se hacía, lo contrario, nos tiraba. Pero no soy buena nadadora, la verdad. Me sorprendí a mí misma cuando vi que les pasaba a ellos, sí. Pero bueno, sí que es cierto también eso, bueno, que yo creo vamos que... Vamos a preguntarle a un profesional del nado, Eneko Van Horenbeke.
¿Qué te ha parecido? Mala estrategia, muy mala estrategia de Beko y de Yancy, sobre todo cuando hay viento. Si están diciendo que le llevaba, cuando hay viento a favor, el viento, lo que hay encima de la superficie, es lo que te empuja. Y muchas veces puede el viento incluso a las mareas. Ahí no sé qué corrientes habría. Tendrían que pensar que cuanto más floten y más les pegue el viento a ellos, más les va a llevar. Y aparte, tú siempre que vas a nadar, cuando nadábamos con freno, ¿qué haces? Te enganchas una cuerda y dejas algo, un plástico o lo que sea. Estáis llevando todo el rato el agua frenado por el propio chaleco salvavidas. Sí, sí. En una prueba tan larga, aunque hubieseis perdido incluso 5 minutos, el desgaste que te va a proporcionar esos 300 metros te va a restar muchísimo en todo lo que queda de prueba. Era mejor haber parado y haberlo hecho, pero... También es verdad que desde casa todo se ve muy fácil, todos tienen ideas. Si yo hubiera hecho, yo hubiera hecho. Luego hay que estar allá, in situ, y es complicado. Es difícil. Pero bueno, que la prueba todavía es muy larga, no ha hecho más que empezar. Ya hemos visto a tres encima de la balsa que van navegando, van en la misma dirección. Alguien está equivocado, todavía faltan dos por llegar a la balsa. Y esto no ha hecho más que empezar. Volvemos a los haitises y veamos cómo continúa la prueba. Navega rumbo 300. Va rumbo 270. ¿Qué esta puta mierda? Puto nudo es este, tío. El puto nudo de mierda, me cago en Dios. 330, sigue rumbo 330. Hostias, tío. ¿Cómo se mueve esta mierda? ¡La mierda! ¡Cómo va, macho! Se me hunde. La puta, no avanzo ni hostias. Bien, cansado, pero se me hunde esta puta mierda. 3.30, para allí me marca. No avanza, tío. Uy, en su puta vida. ¡Dios! ¡Ah! ¡Puta! Ahora, puta. ¡Dos! ¡Es un normal! ¡Dos! He perdido la brújula. No sé, aquí, al andar, sin parar, no sé, ahora acabo de ver que he perdido la brújula. Joder. Estoy viendo suspiros, manos en la cabeza, Beko. En ese momento hubiese cogido la balsa y hubiese metido debajo del agua. A ver, no avanzaba, le daba con todo lo que tenía, no avanzaba, y conforme iba avanzando dije, va, voy a mirar otra vez el rumbo que era los 3.35, a ver si voy más o menos bien para no estar dándole ahí aquí en balde. Y con la mala suerte que en el momento ese que se ve que bajo de la balsa que hice, porque yo decía, no avanzaba nada, por lo menos, bueno, nadando, empujando, pues igual avanzo más, ¿no? Pues, no sé, la brújula no sé dónde estará. ¿Dónde la tenías? Yo no la tenía. ¿No tenías para...? Normalmente suele ser para colocarte en el cuello, sí, lo ¿no? que pasa es que yo cuando bajé, para que no me estorbara nadando, pues no. después de montarme la balsa, metí otra vez en el estuche este, pero con la mala suerte de que me cerré mal, o no sé lo que hice, no te puedo decir. Lo único, pues eso, más o menos, ya había cogido la referencia hacia dónde tenía que ir los 3.35, entonces ya te digo, luego ahora todavía se verá. En principio ahí me encontré un poquito perdido, pero a ver, yo soy de los que... Mal rato. No tiro ese fallo en una final, la leche... Sí, yo... Es cuando tienes también, que tener atento, son los banderines y brújula, banderines enganchados, la brújula aquí en el cuello, donde sea... Qué fácil siempre. Se dice viendo desde aquí, yo también, sí, ahora, claro. Ahora también pienso igual que tú, pero...
pienso igual que tú. Seleta, a ver, Seleta. Con el banderín me pasó también lo mismo en el final. Es una putada. Entiendo la situación que puede estar. Claro. Yo pude encontrar el banderín por lo menos, pero hostia, perder una brújula en la mar. Pero bueno, tú fuiste hasta abajo. Ya te costó. Mira que yo te ayudé un poco, entre comillas, y tuviste que ir abajo del todo. Pero hostia, una brújula en medio de la mar. Bueno. Si tienes suerte. Yo desde la balsa, pues eso, cogí más o menos 35 donde, hacia donde estaban, más o menos ya sabía, pero a medio camino, pues otra vez quise mirar, pues por lo que te he dicho, por no estar remando en balde, para ir. Capitanes, al rumbo. Volver a utilizar la brújula, si claro, ha cogido bien el rumbo en la primera vez, que hay una buena referencia, que pues te puede orientar. Lo malo es que en la siguiente pista, que no lo sabes en ese momento, claro, es claro. Ahora 120 grados para no sé dónde. Y entonces estás perdido, has tirado una final. Claro. Fallo principiante. No. En los pantalones que llevamos allí, vienen con bolsillos, con cremallera. Yo sí, creo que al empezar sí. La final, el paso número uno es que la brújula jamás la puedes perder. Siempre tienes que cerrar la cremallera. No, los bolsillos, sí, tenía cuerda también, te quiero ya, decir. Pero la cuerda se te puede al final salir. El bolsillo con la cremallera, de ahí nunca se pierde. Sí, y ahora, pues al final va a ir un poco vendido y a mí me da que va a seguir a cualquiera. Sí, pero tiene no, que yo, coger sus banderines. Yo tenía mi sí, pero no cuando llegues allí, si te viene otra coordinación, tendrás que seguir a alguien. Bueno. Manu. A partir de ahí va a ir hipotecado, está clarísimo. Y un poco a la lotería, seguir al que sea y a ver si luego es capaz de cuando tenga que luchar contra él, dar el do de pecho y pasarle, pero va a tener que depender de otros. Bueno, Eli, ay, con lo bien que ha arrancado. ¿En casa también pierde las cosas o no? No, normalmente no, pero vamos, menuda cagada, la verdad que... Hombre, ¿se puede decir más alto o no más claro? Pues sí, bastante mal, ¿no? Pero me da mucha pena, joder, con lo bien que iba, espero que por lo menos que haya cogido bien la referencia y esté ahí. Hombre, no, listo es un rato, y sus recursos tiene también. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. La cuestión es que Beko efectivamente ha perdido la brújula, un error de principiante... Vemos que varios van en la misma dirección, teniendo, o todos, ¿no? Tenéis rumbos diferentes, estáis ahí siguiendo, creo que a Naya que va en cabeza, no sé por qué. Alguien va mal. Y esto, todavía hay telita, ¿no, Miquel? Espérate, Julián, no sé si todavía no he hecho más que empezar, pero bueno, todavía queda mucha telita. Volvemos a la República Dominicana y así continúa esta prueba final. Esto es una locura, tío. Me cago en Dios. Puta mierda. ¡Hostia! Me jodas, tío. No avanza, tío. No avanza. Mierda de balsa. ¡Monta la barca! ¡Queremos que aguante! Si no lo llevo clarito. Porque me marca para ir 3.30. Espero que Naya se haya equivocado. Ahí se ven unas cuerdas hacia donde iba Naya, pero igual es el cuarto banderín. Pero no está callando, no jodas, tío. A ver, me marco aquí. ¡Ay, Dios! ¿En serio, tío? Me cago en la puta. No avanza. Pesa un muerto, tío. Empújame. Empújame. Me cago en Dios, tío. Podemos ir tres, pero no. Está muy bien, pero pesa mucho, tío. Uah, qué pechada, chavos. Se ve un dos. ¡Tía! Joder, qué puta mierda de balsa. Me cago en la puñetera. ¡Dos! ¿No veis que me estáis haciendo olas, tío? Me cago en Dios. Tiros de ahí. En Dios, antes me está costando y vosotros aquí. Se va en la barca al garete, me parece a mí. Tiene que ser ahí detrás. 335. ¿En serio, tío? No, que la patina es, tío, en serio. ¡Vamos, la puta!
¡Ah, tío! ¡Cómo pesa, tío! ¿Qué me marcaba aquella isla, macho? ¿Qué me marcaba aquella isla? Pues tú para allí no veo nada. 270 para allí. Pero aquí, macho, necesito otros dos. Iríamos de puta madre. ¡Buah, tío! Pesa mogollón. Me cago en tío, las pequeñas, eh. Tenía los 3.35 para allí, pero ya he perdido la orientación entre tantas vueltas y... ¡Joder, yo la hostia! ¡Normal! ¡Hostia! ¡Joder! De momento bien, creo. He visto el banderín. ¡Buah! Reventada de brazos. ¡Cago en la puta! ¡Va! 2.30 puede ser esto, ¿eh? No sé si subí. ¡Mirad! He echado bilis. Nunca me había sentido así. Grados boca tiburón. Amarra tu balsa y bucea a por la última pista. ¿Qué es eso de boca tiburón? ¿360? Vaya. Ya están ya castigando a los concursantes, a los finalistas. Y Bimbi, uf, ¿qué te pasa? Complicado. Muy complicado. Que era el cúmulo de tensión que tenía. Tenía la cabeza quemada. Empecé a ir, me empezó a girar la cabeza. Empecé a potar, decía, ¿qué es esto? Yeah.
En una parecía como que te vas para atrás, ¿no? Que sí, que sí, una sensación, y me acuerdo, me apoyaba, metía el brazo en el agua, decía, ¿qué ando? Pero si estoy sentado. O sea, si algo me está apoyando en algo. Es que había, pero, había un maratón increíble, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Y no sé si era también el mareo que iba, no sé, fue todo. Y guau, me empecé a girar. Vale. Uf, y esa balsa que no probaste ni en secano ni en el mar. La guerra que está dando, ¿no? Que yo vi, o sea, que el mar flipas como estaba, que no estaba lisa ni nada por el estilo. Y decía, a ver si voy a poner aquí las pequeñitas. Y la primera me echa. Y dije, yo prefiero ir bien y si me cuesta más, pues que me cueste más. Es que era muy pesada, no la podías mover. Uf, ahí... es imposible mover eso. Me parece genial que aplaudan y la gente que se reía ahí de no, mira un vídeo en YouTube. Yo por lo menos llevo 27 años en la mar dedicándome a ello y siempre que tienes que poner algo que navegue, ¿cómo son las embarcaciones? Finitas por la proa. No te ponen un tronco, eso es un catamarán con qué va, con una vela, claro. Con una vela para estabilizar porque coge velocidad siendo muy ancho para estabilizar. Tiene que navegar. Jamás, ni aunque vea 100 vídeos de YouTube, puedes llevar un bueno, tronco más largo. Se equivocó de vídeo, pero bueno. Se equivocó, ¿no? Pues que siga así. Yo creo bueno. Que Naya y yo tenemos que poner mañana... Van bien, bastante bien los barquitos nuestros. Entonces, no van mal. Igual tenemos que hacer un vídeo... Sí. Bueno, Naya... Para los del año que viene, por lo menos. El tercer banderín lo has cogido bien, ¿no? Sí. Lo mío me costó, la verdad, que... Además hubo un momento que andaba perdida, porque claro, al principio vi que me seguían todos y ya llevaba un rato... en la balsa y de repente miré para atrás y vi que no me seguía nadie, no veía el banderín y ya estaba pensando que ya me había liado yo, que yo iba equivocada. ¿Y tú dudabas o tenías claro el rumbo? Sí, ¿no? Tenía claro el rumbo, sí, es que además eso, me marcaba hacia la isla esa, pero claro, después al pasar la isla y no ver que ahí había banderín, digo, y no ver que me seguía ninguno, digo, ya está, ya la he liado, ya me he equivocado. Vale. Volví a sacar la brújula y ves que me seguía mandando al mismo sitio, entonces, claro. pues seguí... No como Yancy, que no lo tenías tan claro, ¿no? Porque cambiaste de rumbo. Yo cuando al principio vi, sí que me pareció que más o menos era por donde iba Naya, luego ya un momento que lo vi clarísimo y según cogí el otro rumbo, vi un banderín rojo que pensaba que sería el cuarto y cuando Naya iba para ahí, dije, está, se ha confundido. Pues ahora da la sensación de que a Naya le viene, dentro de lo que ha hecho hasta ahora, la parte más fácil, ¿no? Porque le marca 360, tiene que ir dirección norte, te marca Boca de Tiburón, que eso es una gran pista. Entonces yo creo que ahora lo tiene un poco más enfocado. Claro, pero todavía le queda medio kilómetro de remada, David. Bueno, pero te quiero decir, Boca Tiburón, se ha visto que es una cueva, pues ya es una pista, ¿no?, que tiene. Sí, imágenes se ve, estando allí no se ve. Yo también quiero decir una cosa, que a Naya se le ha visto que va fácil porque lo ha hecho todo a la primera, no porque sea fácil. O sea, porque ha llevado muy bien el rumbo, ha tirado para adelante y ha llegado a donde tenía que llegar. Y tirando. Entonces, de casta... Como hacerlo bien no quiere decir que sea fácil, sino que lo ha hecho muy bien. Mi pregunta fue por qué le siguieron todos, ahí es lo que no entendí. Por si Beko y Anzi le seguían a Naya, porque los rumbos eran diferentes, uno para un lado y el otro para el otro. Si hubiésemos seguido hubiésemos ido detrás de ella, de hecho, no tenía nada que ver, se sortearon las banderas. Pero no tenía nada que ver, yo vi, de hecho, vi la bandera roja, que estaba al lado izquierdo, y no tenía nada que ver ir mar adentro o donde estaba la bandera roja, que vi yo donde estaba la bandera de Naya. Justo, te quiero decir, no es por excusarte, quiero decir, pero la marea estaba, ya se ha visto. De todas formas, se ve en el gráfico, Beko, cómo andaba los rumbos, Yancy. Mira cómo son totalmente diferentes, entonces, joder, se hace raro ver cómo vais en fila. Y pero ellos sabían que había dos rumbos, Miquel. Pero te quiero decir, si ellos sabían... que había dos direcciones. Cada uno tiene su rumbo. A ver, sí, pero si ellos no lo saben, pueden pensar que lo mismo que al principio, todos tienen que ir. Pero entonces no sabes leer una brújula, Manu, 2.70 y 3.35. Eso es otra cosa. Miquel, pero ahí ya se ha visto que nadie va sola. O sea, si hubiésemos seguido, hubiésemos ido detrás de ella. Y yo no veo que nadie va detrás de ella. Bueno, ya bueno, no sé. Tú vas sin brújula, eso sí. Eso está claro. Ahí estaba bastante desorientado yo porque no sabía el rumbo exacto. Pero más o menos ya sabía por dónde andaba. Lo que no sabía era dónde está mi rumbo exacto, que andaba bastante perdido. Eso no te voy a negar. Pero si hubiésemos ido detrás de ella, mira la diferencia que hay. Mira dónde tenía que ir y yo no vi a nadie que fue para allá. Para ese Aitor, lado. Vaya desastre, ¿no? Bueno, la barca todavía sigue viva. Que es lo raro. La balsa esa está ahí, no le tienes mucha fe. Luego no sé qué pasará, pero de momento tienes tus dudas, ¿no? Ya se verá. Yo sí que cogí el rumbo bien. O sea, yo iba para donde tenía que ir. Otra cosa que tú lo tenías claro. Sí. Otra cosa es si me deja la corriente o no.
Pero ya se verá. Bueno, pues efectivamente todavía queda mucha prueba por delante. Pueden ocurrir muchas cosas. Y bueno, boca tiburón, hacia ahí hay que tirar. Y ahí hay que bucear. Después de toda la paliza que llevan, bucear. Y me imagino que no estará a medio metro. Es el cuarto banderín. A algunos les queda el tercero, nadie tiene que ir por el cuarto. Uf, todavía queda mucha tela que cortar. Seguimos viendo el resto del juego, de la prueba. ¿Queremos ver? Pues veamos cómo continúa la prueba. Me cago en Dios, me cago en la puta. Don. ¿Qué rumbo tienes? 3.35. Yo también. ¡Vamos! No avanzamos, tío. ¿Eh? ¡No avanzamos! ¡Es imposible, tío! ¡No avanzamos! ¡Joder, tío! ¡Imposible, joder! ¡Ya! Mala gana y desmayado. Boca tiburón, ¿qué coño es eso de boca tiburón? ¡Cago en la puta! ¡Sin manera de avanzar! ¡Dos! Estamos en contracorriente. Es muy difícil avanzar. ¡Va atrás, la corriente! ¡Oh, chaval! ¡Me lleva para el otro lado, todo el rato, la puta madera! ¡Que me lleva para el otro lado, la marea, todo el rato! ¡Putas olas! Rojo
ahí. ¿Qué voy a ir para allí cuando me marca para aquí? No sé qué me ha pasado. Yo creo que ha hecho un cúmulo de nervios del helicóptero y así. Cuando ya me he relajado y me he puesto la balsa, ¡buah! Tenía 3.35 al otro lado de este de esta isla. Lo que pasa es que el corriente me ha llevado y no he podido volver y he tenido que bordear todo. Lo que pasa es que he perdido la brújula, o sea, estoy haciendo el mongolo, pero bueno, aquí rendir lo último y a ver. De momento, Naya, muy bien. Cuarto banderín. Cuarto banderín, sí, sí. ¿Cómo fue eso de bucear después de todo? Bueno, pues bien, bien. La verdad que no es muy fuerte ni el nadar ni el buceo, pero como estaba tranquila porque no tenía ninguno por ahí cerca para meterme presión, pues bueno, sí que hice un poquito de batida a ver si lo encontraba y me costó un ratillo, la verdad. Eso, no es la misma Naya que vimos buceando en la prueba del trampolín, ¿eh? Allí no bajaba, aquí estás, venga, que sube para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, no paras. Bueno, allí lo intenté también, ¿eh? O sea, que lo intenté poco porque no podía y es lo que dije, o sea, en su día bajaba y no llegaba con aire, pues es lo que hay. En Naya que sí que te vi luchar contra la corriente, eso sí, también te la tuviste que pelear. Bueno, me costó llegar ahí, o sea, mogollón. ¿Qué eran esos los nombres que escuchaba? Pues es que yo cuando eso me voy a animando yo sola, entonces era como, venga, va, una, va, por mi madre, por mi padre, por mi marido, tal. Y yo misma me iba animando y decía, no, es que no puedo parar. Por intentaba, Asia, también por sí, Asia, claro, por mi niña por siempre. Muy bien. Sí, sí. Pues qué bonito, por mi marido también decías. Sí, John, claro. Que eres fuente de inspiración, le das fuerza a tu presencia, a tu nombre solo. Esa me va a dar un infarto, tío, venga, que acabe ya, me cago en la puta. ¿Qué estás, sufriendo con ella? ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? Pues sí, pues sí. ¿Estás llorando? ¿Por qué? Dios, venga, hostia. No, hombre, si llorar es bonito, ¿pero qué? ¿Por la vez que está cerca? Pues sí, está cerca, lo está haciendo muy bien, toda la primera, perfecto, llevando la cabeza como la tiene que llevar. Pues de puta madre, ¿qué te voy a decir, Julian, cabrón? Pero todavía queda telita, ¿eh? ¿Qué dicen las atabéis, la cariño? ¿Qué te parece lo que está haciendo Naya? La verdad que me estás dejando perpleja, atónita, anonadada de todo, porque estoy flipando contigo, Naya, de verdad.
Y estoy, vamos, en un puñado de nervios. O sea, que yo por mí seguimos, ¿eh? Tranquila, que ya seguiremos, ya seguiremos. Naya ya está haciendo lo suyo. El resto, las corrientes, efectivamente. Aitor, tú además has cambiado la estrategia, ¿no? Claro, sí, era imposible. O sea, el rumbo estaba ahí, el banderín estaba ahí, no le veía, pero estaba ahí. Y era imposible avanzar. Entonces tuve que rodear la isla, a ver... Beko también decía... Sí, le pregunté a Aitor, yo te digo, o sea, yo al final, como no tenía una referencia exacta, sí. Más o menos sabía dónde estaba, te quiero decir que era la isla esa, lo que pasa es que no tenía la referencia exacta, por eso le pregunté a Aitor, me dijo aquí, pero al final, él se dio la vuelta, yo sabía que me quedaba poco para bordear la isla, ya sabía que iba a estar por el otro lado, lo que pasa es que avanzar contra corriente es hacer el tonto, o sea... Un imprevisto más. Yancy, ¿tú qué entiendes de corrientes? ¿Tú eres socorrista? A mí el ritmo me marcaba la islita que se ha visto antes que subía, que está llena de cagada de gaviotas. No pensaba que estuviera tan escondido. Y luego ya tenía un saliente, digamos, la roca que no dejaba ver los banderines. Y ya llegó un punto en el que desde la isla pequeña esa a donde me marcaba, la corriente era imposible. Los banderines no estaban escondidos, ¿eh, Yancy? No se veía, digamos. Yo desde había que voltear. Desde mi punto no lo veía, porque tenía como un saliente. Desde el punto en el que estaba. Entonces ya, yendo al rumbo que me marcaba la brújula, la corriente, lo que dicen los compañeros que tenían el mismo rumbo mío, era imposible. O sea, es que dabas y retrocedías. Entonces ya... La mala suerte que la marea estaba viva, o sea, eso ahí no nos ayudaba nada. A nadie, ¿eh? Te quiero decir, claro, a nadie. Para todos, sí, sí. Eso es, a nadie. Y pues eso, no avanzábamos nada. O sea, nos metimos ahí... No acertamos porque si desde el primer momento, ahí sí que tenéis razón, que igual al principio nos seguimos entre nosotros, luego cada uno cogió su rumbo, Naya fue a la izquierda, nosotros fuimos a la derecha, lo que pasa es que nosotros para hacer bien teníamos que habernos metido por fuera, lo que pasa es que mar adentro... Bueno, de todas formas no ha acabado esto, ¿eh? No, todavía. Yo quiero saber, Bimbi, pobre Bimbi Gaixúa, que estabas ahí... Lo estaba pasando muy mal... Pero es verdad que ya cuando estoy en esta parte de la isla veo el tercer banderín y me dio un poco de punch ese de que, ostras, estás viendo el tercer banderín, ya es el penúltimo, te queda otro, pero ahí voy, intentando no ahogarme, intentando que... Y no renuncias, ¿eh? Mira que estás sufriendo, más no, de una vez habré dicho, que... venga, ya está, que arroja la toalla, tú sí, no. Sí. Ya te digo que tenía una sensación en el cuerpo que nunca la había tenido, o sea, ese tipo de mareo no la había tenido nunca. Pero ya el ver el banderín ahí era como te venía otra vez el... ¡Buah, sigue, intenta meter la palada! Sensaciones cómplices. Ahí, eso, es sensaciones cómplices. Bueno, pues todavía no ha terminado la cosa. Hay algunos de acerca del banderín. Tú ya has buceado, has conseguido el cuarto banderín, la última pista. Pero todavía no ha terminado esto. Volvemos a la prueba y veremos qué pasa. ¡Aguanta! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo, Beko! ¡Naya! ¡Tienes los Uno, cuatro banderines! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Osondo a la tirolina! Ahora me marca ahí, macho. ¡Me cago en Dios! Ah, voy a hacer eso y ya está, tío. Por lo menos... Hoy convencido de algo y ya está. ¡Una mierda!
Rosondó, eres la única en la tirolina de momento, ¿eh? ¡Gora, gora, gora! Venga, descansa y arriba. Vamos, Naya, va. Y ánimo, cada vez te veo más cerca. Vamos, no son dos. Venga, no te rindas, no te confíes. Empieza ahora lo vertical, lo más duro. Pero lo tienes cerca, venga, ánimo. 5, 6. Qué putada, tío. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Qué mal lo estoy haciendo, tío. Qué mal. Venga, lo digo. Los dos. Naya, eres la nueva conquistadora del Caribe. ¡Sorrío, no! Ven aquí, Naya, 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 ven aquí. Tranquila, ven aquí. Tranquila, tranquila, tranquila. Que estás con ganas ahí otra vez. Detrás de ella, pues que la quiero ya para llevármela a mi pueblo. Espera, John. Y no estoy a aguantarte. Has venido aquí al botón a abrazar a tu mujer llorando totalmente. Me tenéis aquí ya 3 horas que estoy muriendo, colega. Qué sufrimiento de tu marido, qué alegría. Sorionak. Qué ricasco. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy emocionada, la verdad. Vaya prueba. Muy contenta, sí, muy dura, muy dura, muy dura. Esa tirolina era
O sea, mortal, mortal, mortal. No podías ni con la icurriña prácticamente, no tenías fuerza para sacarla. No, llegué sin fuerzas, o sea... ¿Ya sabes cuántos tiros de la tirolina? Yo miraba así, le veía a Mikel y era como, va. Estuviste 35 minutazos subiendo esa tirolina. ¿Qué sentiste al coger la icurriña y llegar por fin? Buah, pues un descanso de la leche, la verdad. Muy, muy orgullosa, la verdad. Muy, muy, muy contenta. Bueno, pues Naya, no hemos visto la celebración total. Vamos a volver a revivir ese momento. Muy bien. Y luego lo revivirás de nuevo aquí. Vale. Así que mira, esta eres tú celebrando que eres la nueva conquistadora del Caribe. Para que se dé cuenta de que podemos con todo, que en esta vida no hay nada imposible y para demostrar que las mujeres somos igual de guerreras que los hombres. Y sobre todo me acuerdo de mi Aitá, que sí que es el que me manda siempre todas las fuerzas desde allá arriba y el que nos ha enseñado a luchar. Toda mi familia, mi marido, mi hermana, mi madre, de toda la gente que me apoya y que creía en mí más que yo. Me acuerdo de todo el mundo. Una Valencia nunca se rinde. ¡Una Valencia nunca se rinde! ¡Hostia! ¡Una Valencia nunca se rinde! ¡Cuarta ganadora del Conquistador! Valencia, que nunca se rinde. Increíble. Está, bueno, tu marido está llorando como una magdalena. Sí, bueno, o sea, él esperaba que ganase más que yo. Sí. O sea, él me veía capaz más de lo que yo me veía, o sea, que le agradezco pues por todo su apoyo, la verdad, siempre. Y lo que decías tú, en mí más de lo que yo confío. Las mujeres, sois unas guerreras, claro que se puede ganar. La cuarta mujer que gana este conquistador, el más duro hasta ahora, o sea, que cada uno saque Durana, sus conclusiones. Durana estaba llorando, capitana de las Atabeis. ¿Qué te ha parecido? Yes, estamos Juavizor. Hombre, claro. Claro, me emociona muchísimo. Aparte, ha tenido una dedicatoria especial, ¿no? Y claro que te acompaño y te acompaño toda la aventura. Y, joder, ya está. Corta, porque no... No solo Durana, las Atabeis también están emocionadas, ¿eh? Esther está llorando como una magdalena también, Esther. Inge... Nada, un aplauso para ella y ya está. Y el resto de las Atabeis. Una Atabey ha ganado esta edición del Conquistador. ¿Alguien quiere decir algo? También es un poco un logro vuestro, ¿no? Os ha dedicado, además. ¿Alguien quiere decir algo? Que es la mejor, que se lo merece y que lo ha trabajado muchísimo y que yo creo que es... Que todos nos alegramos, pero un montón por ella. Pero un montón. ¿Quién me dice? Y que Soriona. Que Soriona, que eres la mejor. Estaba sin micro y que eres la mejor. Bueno, inmensa alegría. Mucha, mucha, la verdad que sí. Qué bonita dedicatoria, acordándote de tu padre, de tu madre, de tu hija, de todos. Bueno, pues te hemos visto celebrar allí la victoria, allí en los Aitises. Ahí está la Icurriña, de nuevo esperándote. Vete ahí, es tu momento. Dedícaselo a quien quieras y lo más importante, disfrútalo desde dentro. ¿Vale? Muy bien. Naya, conquistadora del Caribe, que va otra vez a por Naya.
Es el momento que se lo ha ganado ella, solita. Se lo voy a dedicar a todas las mujeres. Espero que este año se presenten más todavía, que salgan aún más guerreras de lo que ha habido del equipo verde. Y luego, bueno, pues se lo quería dedicar también a mi familia, eso ya lo sabe todo el mundo. Pero sé que este año creo que murió la primera mujer conquistadora, ¿no? Sí. Así que va por ella, que nos abrió un camino a todas. Lourdes, la gran Lourdes. El programa de nuevo con la Ikurriña, puesto que ya es tuya, ¿eh? Venga, va. Está ya en el reinado del conquistador, sucediendo a gran Mikel, ni más ni menos. Un gran logro, Sodrino, de verdad. Te sienta bien la Ikurriña, Naya, que se siente. Bueno, personalmente, Zoriona, es que o sea, una guerrera, desde el principio hasta el final, has demostrado en los duelos, en los cuatro, todo lo que has ganado, te lo has ganado súper merecido, Naya. Así que por mi parte, Zoriona, si a algún necio le quedaba la duda de que una mujer no puede luchar y ganar una final, lo has demostrado. Así que felicidades que otra vez y ojalá vengan más, di eso que sí. Es. Bueno, capitanes. Tabiseco, una cuyaya ganadora. Mira, ¿no estás levitando todavía? Bueno, yo estoy contento, pero está claro que el 100% del mérito es de ella. Pero el día antes de viajar para allí, yo le dije que había tenido una intuición y que estaba convencido y que estaba seguro de que iba a ser la conquistadora. Y no sé si realmente lo decía convencido al 100%, pero también cuando estábamos en los cuyayas, a veces, aunque no lo pensara, se lo hacía ver. Y sé que eso iba a servir una motivación extra y bueno, aún así, aunque confiaba mucho en ella, me ha sorprendido y Soriona porque ha sido la puta jefa, sí señor. Bueno, Mikel, falta algo. El Soriona que está bien, el título de conquistadora está muy bien, pero hay algo que también puede ayudar un poco a la alegría, ¿no? Pues, joder, si ayuda. Tú, me imagino que lo habrás utilizado igual bien. No quiere, si no quiere nada. Dos, a ver, Naya, como ganadora del conquistador del Caribe, aparte del cariño de la gente, reconocimiento de la gente, te vas a llevar ni más ni menos que estos 20.000 euracos que son tuyos. Bueno, y a los de casa, Mikel, el miércoles tenemos el debate final favorito, favorita del público, hay que seguir votando, tenemos unos cuantos ahí con opciones. Un premio muy importante. Un premio muy importante, el premio del público, que también está muy bien. ¿Tú sigues en la carrera? No, todavía no. Ah, ya, ya no. Bueno, ya te has quedado pero ahí bueno, con la igual corrella. Me llevo los 20.000, bueno. O sea, que tampoco me va a y bueno, recordar el casting, itv.eus/conquistador, a partir del día 12, arranca la edición número 18, si queréis participar y queréis suceder en el trono, en este caso, a Naya, tenéis que apuntaros y luego aguantar carros y carretas y ganar. Así que con esto, hasta el miércoles que nos veremos. Naya, te sujeto el cheque. Pero me lo este centro luego. Luego te lo devuelvo tranquila. Este centro es tuyo. Correa. Y terminamos con la gran ganadora de esta edición número 17 del conquistador, Naya Nueva Valencia. A ver, Naya, ¿cuál es el tema de la familia? Venga, ondea, dilo. Una Valencia nunca se rinde. Ay. Gracias. Venga, yo lo tengo. ¡Aupa, familia! ¡Y a mi pueblo salir a Tibarón! Tacho, que los quiero un montón. Y a todas las mujeres de Euskal Herria. Que nadie diga que no podemos.